Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y si están en la hora de la cena, si están con la botana, muy buen provecho. Hoy tenemos la culminación del torneo del primer aniversario del equipo de Insigne Umbreon. ¿Y qué tenemos el día de hoy? Tenemos semifinales y la gran final también la tenemos el día de hoy. Así es, ayer tuvimos final también de la Copa X-Force, hoy tenemos también final. Claro que sí, vámonos, vámonos a la primera. Pero primero recordarles qué partidos hay hoy. Está este, que es el de los Xerox Panther contra Veracrustacios, que es el segundo. Este es el segundo, y si este es el segundo, ¿cuál es el primero? El primero es entre Yellow Thunder y el equipo del Dojo Exports, que ya avisaron que ya están listos. Esperamos antesala y arrancamos, regreso en un segundo. Yellow Thunder contra el equipo del Dojo Exports, semifinal y es la primera. Estamos por arrancar. Muy buenas noches, nuevamente regresamos. El Yellow Thunder contra el equipo del Dojo Export. Ya está lista la antesala. Vámonos para allá. ¿Qué es la primera? Y es un BO3. Vamos a ver qué nos depara el destino. Vamos a ver quién es el finalista. De aquí sale el primero. De aquí sale el primero. Yellow Thunder contra el equipo del Dojo Export. Vamos a mostrar nombres en un momento. Que vayan entrando los. Los teams. Ya vemos a Jules por ahí instalado. Yellow Thunder y el Dojo. Vamos a ver cómo quedan. Si es arriba, es abajo. Mientras tanto, esperamos, esperamos. Hay que ser pacientes. Hay que ser pacientes. Ya entró Joel Cross. Jules. Rey Lagarto ya se acomoda en el palco también. Mientras esperamos. Ya entró Arceus. Heavy. Excelente, excelente equipo.
Recordando que Yellow Thunder está aquí por haberle ganado al equipo de los Silver Saints. Y Dojo y Exports por ganarle a los Noise. Says Booms Revenge. Hey, ¿qué onda? ¿Qué onda, Dalios? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, mi buen? Muy buenas noches, ya preparados para la final. Ya entró Shelby del equipo del Dojo, ya entró el capitán. Esperamos a cuatro más para arrancar la primerísima que, uff, es un partidazo. El Dojo ha demostrado en este torneo estar fuertísimo, Craxis ha aventado unas tremendas. El buen Arceus, Heavy también han hecho unas cosas muy, muy impresionantes. Vamos a ver, ojito, que Neo Dain. No lo había visto y posiblemente haber sido cambio de nombre. Es el cambio de estrategia, no lo sé, pero de los que no había visto... Neo Dien es de los ahí. Dale, mi bro, charro. Clarísimo, mi charro. Dame un segundo. Abro el Discord, charro. Claro que sí, mi buen charro. Tú nada más pide. Vamos a ver el charro. Síganlo en su canal de Twitch, Charro Gamer. Twitch TV. Vamos a ver. Entra mi buen charro. Ya está FB en Facebook, tío. Vamos a ver. Charro, no te veo en línea, porfis. Mándame solicitud. Está entrando el último, perfecto. Mándame solicitud para que te añada aquí y y ahorita ya entras al Discord. Ya está, Pancho. Pancho también se aventó un buen tanqueo esa vez. Buenísimo. Mi estimada Fer, ¿cómo que el charro no? No me digas eso, mi Fer. No. Adópteme de nuevo, Yellow Thunder Chunchain. Caray. Adópteme de nuevo. ¿Qué onda, Chunchain? ¿Cómo andas? Ahí está el charro. Chocobo, ahí está el buen Chocobo también, ojito, aquí ya se están reportando las estrellas, muy buenos players. A la hora de que comenten, mi buen charro, ya estás ahí en el stream, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Buenísimas noches. Buenas noches, Jairo, ¿cómo andas? Bien, brother, ¿qué tal? ¿Cómo has estado, mi buen charro? Bien, hoy tengo una racha ganadora y ahorita tenía tiempo y dije... Vamos a darle, vamos a ver si me dan chance de narrar aquí con Jairo. No, dale, mi buen charro. Vamos a ver, buena semifinal, mi bro. El Dojo y el Yellow Thunder. Vamos a ver, ya mandó el Dojo y ya mandó Yellow Thunder. Pues nos vamos, charro, a los picks. No hay más nada. Venga, vamos a ver qué eligen los equipos. Fíjate que el equipo del Dojo, hace poco jugué con ellos así en Five Stacks, porque me invitó una amiga y sí. Me gusta la comunicación que tienen, güey. O sea, hablan muy bien durante las partidas, tienen muy buenos caleos. Del equipo de Yellow Thunder no te sabría decir más porque no los conozco. ¿Cómo no lo vas a conocer si es parte del Tilinja Sports? Ah, cierto, mi buen charro. Sí, me imagino, yo vi los partidos, bueno, los vi porque pues, tuve que transmitirlo. Pero el Dojo, esa comunicación, esa sinergia, estuvo a flote. Estos partidos desde los 16avos, tuvo muy bien ahí.
Vámonos a ver qué mandan. Por ahí se pinta bueno un Eldegoss, que ya lo veo por ahí, mi buen charro. No sé qué tú qué opinas. Y ya Vamos a arrancamos. ver. Por la parte de los dojo llevamos Venusaur, Greninja, Azumarill, Snorlax y Eldegoss. Por parte del Yellow Thunder Y tenemos un Mamoswine, Blissey, Delphox, Azumarill y Venusaur. Ojito, que por ahí estoy viendo. Un Azumarill y un Venusaur por ambos lados, Y tenemos ADC muy buenos, mi buen charro. llevan atacantes, llevan dos atacantes, un equilibrado, un soporte y un tanque ambos equipos. Predicción, necesito recuperar puntos que perdí. Claro que sí, mi Fer. Mientras tanto, el charro nos presenta cómo es que vamos y a generar una predicción, mi buen charro. ¿Qué te gustaría predecir en esta? ¿Quién se lleva el partido Yo creo o el que primer encuentro? digo que quién se lleva el partido, no, el primer encuentro, el primer encuentro. Vamos a ver. Vamos a Yo ver. creo, yo sinceramente le voy a los Dojos porque, como te digo, los Thunder Yellow no los conozco. Vámonos, Ah, en la parte de ojito. arriba vemos que de parte de Thunder está Mamoswine y está Azumarill. Y de parte de Dojo está igual un Azumarill. ¿Quién es el otro? ¿Un Una, Snorlax? un ¿Un Snorlax, Snorlax? Snorlax, así es. Ojito, que este Snorlax no se vino a robar como siempre lo hemos visto. Ojito, que puede enviar a Arceus. Entre dos lo acorralaron. Primera kill cantadísima para el equipo del Dojo eXports. Muy buena kill, Y llevan la delantera 15 a 6. Empezó bueno el partido, No se están guardando nada los teams. Y eso me gusta, mi buen charro. Sí, fíjate, en la parte de abajo también. O sea, en la parte de arriba está la primera kill y en la parte de abajo me gustó eso que hicieron los del dojo. Se hacen los primeros dos monos y dejan los últimos dos, no los tocan ni nada, para poder hacer en el tiempo libre que queda entre el minuto 9 y el. Tú sabes, entre que se farmean las cosas y el segundo minuto 9. Sí, sabes, ojito, que pueden pillar a Azumarill. El tube está en problemas, son 3 contra 1. Se bajaron la kill y ya empezó el desacato del equipo de los Yellow Thunder. Una vez empezando esto, es difícil darle la vuelta cuando empiezan así 3 contra 2, 3 contra 1, no, empiezan a deletear gente y se vuelve una locura ahí en la parte top, mi buen charro. ¿Qué dice? Que vamos a ver aquí los comentarios. Oye, el charro, ya te están por ahí diciendo. ¿Qué? La A parte. ver. Que ¿cómo que no conoces a los Yellow? Dicen. Aquí dicen los Ojito. comentarios. Ese charro le falta competitivo. No, lo que pasa es que el charro ha tenido por ahí cuestiones de trabajo. No sé si charro me permite hablar de eso, pero sí ha estado bastante fuera. Ahorita ha estado un poquito fuera del Yunai, el buen charro. Pero ya llega a los 1600, güey. Ah, Ya llega a no, los 1600. y eso que está fuera. Aquí congelan cuentas, Snow Pokeball, ¿qué onda? Muy buenas noches. El equipo de Yellow Thunder está encima en el marcador, 58 a 15. Regresan las Altarias en la parte top del campo y tenemos 2 contra 2. Un Piloswine, ojito que ya están 4 del dojo, mi buen charro. ¿Pueden deletear ahí a alguien? Sí, No, cuatro. Arceus conoce bien los tiempos, Arceus es un crack. Están cuatro del dojo arriba, pero no están presionando. Nada más están farmeando. Están muy, muy reservados. Me imagino que porque no tienen visión del rival. Entonces se las compro ahí. Pero sí, si supieran ellos que pues, son cuatro contra dos, ya tres. Ahí sí ya cambiaría. Qué buena ahí el Venusaur. Sí, muy buena Ahí de sí ese cambiaría ya Ivysaur la. tocando. Exactamente, hay veces que por esa visión que te falta no puedes ver, dirías contra quién peleas, ¿no? Snorlax la hizo de jefe, ¿eh? La hizo de jefe es Snorlax, la primera base es para el equipo del dojo dando voltereta. El dojo está sacando un partido buenísimo y está manejando muy bien los tiempos, a pesar de que la fight no la están como por ahí no quieren entrar mucho a la fight, no sé por qué razón. Fíjate, los objetivos los está ganando. Bueno, el primer objetivo y la primera base se la llevó el equipo de Dojo. Pero fíjate los niveles, ¿no? El Venusaur es nivel 10. Cuando el Greninja del equipo de los Dojo es el nivel 9. Y le siguen dando kills, le siguen dando farmeo, le siguen dando todo ese Venusaur. Entonces, ojito ahí con el Venusaur que puede ser la clave de la partida. Así es, y ya el Yellow Thunder ya dio voltereta. No es mucha la ventaja, pero es ventaja. Y
Ojito, que ya vienen 18, vienen 28 y vienen 8, 141, 101. Ahora sí, cada vez empieza a alzarse, bajaron a un Eldegoss. Bueno, ahí por el equipo de Yellow Thunder. ¿Sabes lo que me gusta del equipo de Yellow Thunder? Es la presión cuando van 3 contra 1. Saben cómo presionar y eso es muy bueno, mi buen charro. ¿Quién apareció abajo? Un Rey Ice, ojito, Reggie Ice, vamos a ver, te digo, el Venusaur le saca mucho nivel, es nivel 11. Pero creo que sí, si le hacen un buen focus a ese Venusaur, ya no debería de tener tanto problema. Porque si te fijas, nadie del equipo del Thunder Yellow lo está cubriendo. Nadie, o sea, lo dejan muy vendido. Y ahorita entró Arceus a meter 13 y subió nivel. Ahorita ya lo bajaron, pero sí, sí lo vi que lo están dejando hacer como quieren. Y Fer dice que ya nos saluda el charro a los viejos amigos, ojito. Mándale un saludo a mi buen Sherk. Le mando un saludo, le mando un beso y un abrazo. Dicen que desde que estás en el Team Omega has cambiado mucho, charro. ¿Por qué eres así, charro? Ay, ojito, güey. Con el charro. Ah, sale el objetivo de arriba, un Regieleki. Vemos que dejaron completamente solo la base de abajo, pero el equipo de Yellow Thunder no revienta nada. Vamos a ver si pelean el objetivo o lo van a defender. Ojito, que entró un Venusaur y puede hacerla. ¿Quién se lo llevó? Lo tocó el último. Al último lo tocó el Greninja del equipo del Dojo. Se lo deletearon, pero ¿a qué costo? Ojito, que están cayendo. Están cayendo los tres en la parte top. Queda un Snorlax y queda su Marill. Vamos a ver si cómo responde. Racha de dos de ese Venusaur. Pero viene el equipo del Dojo, ganando los objetivos. El partidito está rico, mi buen Charro, no se esperaba más. Semifinales y es el nivel ya exige más. Vamos a ver cómo resuelve el equipo del Dojo todavía, porque le falta por resolver, porque todavía está abajo en el marcador, mi buen Charro. Sí, como te digo, fíjate, dejaron a la Blissey solo defendiendo el Regieleki, ¿no? Dejando a la Blissey solo defendiendo. Abajo van a tumbar, ¿eh? Van a tumbar con diferencias de 40. Casi 40 de diferencia, no manches. Está muy duro el over. ¿Sabes qué? Lo que tiene Yellow Thunder, que sabe esa toma de decisiones, la hace bien. Sabe que no van a ir a pushar, porque si tú te metes a darle abajo en la base, El equipo obligado va a tener que ir y van a dejar libre ahí el rey. Y tienen que dejar uno. Hasta posiblemente lo pudieran haber dejado entrar y ninguno del dojo hubiera ido. Me gusta esa toma de decisiones que tuvieron. Deja a la Blissey aquí arriba. Nosotros vamos a reventar acá abajo. O sea, te doy un objetivo, pero no me voy con las manos vacías, sino es uno por uno. Así es, y vamos. ¿Quién apareció nuevamente abajo? Ahora apareció un Regirock. Vaya sorpresa que en una transmisión aparezcan dos diferentes. Eso se me hace muy raro. Siempre me pasa, charro, que aparece un Regice y aparece otro Regice. Aparece otro Regice, otro Regice. Y está bien raro todo esto, pero ahora apareció un Regirock. Y tenemos ventaja, no, tremenda ventaja ya que le lleva el equipo de Yellow Thunder. Y ya entramos a la recta del Rayquaza, mi buen charro. ¿Qué tiene que hacer el Dojo para sacarle el partido? Que se van a querer hacer este objetivo, Ojito. Yo creo que lo que el Dojo tiene que hacer para poder ganar esta partida va a ser rusharse su objetivo e irse rápidamente al Rayquaza. Y el equipo de Thunder debe de no defender eso, dejarlo pasar e irse a pelear en Rayquaza. Ojito, que justamente lo que están haciendo. Muy buena ahí. Y empiezan a deletear gente. Caen dos del. Tres del Dojo. Cuatro del Dojo. Cinco del Dojo. Ese rey entró y este Rayquaza está cantadísimo para el equipo de Yellow Thunder. Tenemos timer de 10 y más. Regresando un Eldego, regresando una Snorlax en 4, 3, 2, 1. Oye, ese Venusaur se aventó una racha de 4. No, brutal. Sí, no, entró muy bien el Mamoswine, güey. El Mamoswine fue el que abrió el camino ahí. Y con la ulti del Venusaur y con la ulti de la gordilla, que se le tiraron a todo el equipo. Entró muy bien ese Mamoswine ahí. Así es, y se lo llevó Alex OG. No sé si sea de Original Gangster, porque lo que hizo fue de gangsters, No sé si eso signifique su OG, pero se la aventó de gangsters. Se aventó la 4 y se aventó un Rayquaza y luego fue a deletear a Eldegoss. Tremendo el Alex. Ojito, ya lo bajaron. Ya vete a descansar, brother. Ya hiciste mucho. No creo que esto lo remonten. Se ve difícil. Se ve difícil, mi buen charro. Y nadie está cargado con más de 30 por el equipo del Dojo. Yo creo que se puede
Uno, dos, necesitarían. No, no, les van a No, faltar muchos les puntos. van a faltar, ¿eh? Les van a faltar. Sabe, Jules sabe. Jules sabe hay algo y sabe que la rompan, total. Aún ni reventando Ay, esta, está imposible, ¿eh? el mamut ahí tiene 45 más para poderles meter. Ah, no, pero Venusaur del Dojo se lo va a reventar. Sí, se Ah, lo va a pero reventar. Delphox ya se aventó una Yunai de las que dirían por las que muere. Ese ya no los dejó. Ya no los dejó hacer nada ahí, Delphox. Ve nada más. No se deleteó a ninguno, pero puf, se las puso de pechito, dirían por ahí. Vámonos a la segunda partida, que esto va 1-0, ya cantadísimo. Ojito, que un Venusaur va a entrar para decorar un poquito más el marcador y nadie va a llegar, nadie le va a llegar a impedir. Y esto es para el equipo de Yellow Thunder, mi estimado Charro. Bien jugado por parte de Yellow Thunder, güey. Sí, o sea, peleas así dan gusto verlas, güey. Más que nada por la buena toma de decisiones. ¿Te acuerdas que te dije que debían de dejar pasar ese Regieleki y pelear? Sí. Literal, fue tal cual lo que hicieron, entraron muy bien, o sea, el timing de sus ultis y todo muy bien hecho. Muy bien jugado por parte de Blue Thunder. Así es, esa toma de decisiones al final, buenísima. Es que salieron a darle focus al equipo del dojo y metieron Unites, que no se lo esperaba el dojo tan rápido, ¿no? Tenemos 612 a 355 jugador del partido, Alex OG y Neo Dient, por parte del equipo del dojo. Vamos a revisar rápidamente los daños, mi buen charro, porque ya mandaron la ¿Qué siguiente antesala. Uy. cantidad de daño se aventó el Alex? ¿Qué cantidad de daño? 131. Es que sí, tuvo por ahí Dije, rachitas. ese Venusaur, güey, desde el principio de la partida le dieron demasiado nivel y a un Venusaur no le puedes hacer eso. Menos como se está jugando ahorita, es algo que un buen jugador, si pues, como yo creo que Alex lo es. Si se lo sabe manejar bien, te puede cargar solo la partida. Y ese Venusaur ya entró potente, ya era minuto 6 y ya estaba cogoneando ahí. Esto va 1-0 ganando el equipo de Yellow Thunder. Ojito, que ya tiene medio pie en la final. Nada más le falta una y nos vamos. Vámonos, charro. A la siguiente antesala, mándame invitación para que nos vayamos al palco. Oye, Ojito, sí. Sí fue, me sacó esa madre. Ya te sacó. Suele pasar, ¿no? Es la primera, claro que sí, Adrinar, es Sí. la primera, venimos empezando y el Yellow Thunder no está escatimando nada, ojito, que ya me mandaron el líder, ok, ¿te sacó el juego? O sea, ¿te Oh, ya sé reinició? quiénes son. No, 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 no. Me sacó al la pantalla de inicio, ¿no? Ah, ok, yo pensé que te había reiniciado, porque he oído por ahí que a veces pasa para los espectadores. A mí no me ha pasado porque yo nunca me quedo, ¿no? O sea, yo me quedo a analizar y ya cuando regreso, pues ya no hay nada. Pero no sé. Oh, sí, yo le piqué volví a antesala y me sacó del juego. O sea, no del juego, sino me mandó a la al lobby principal. Ah, ok. Mándame, charro, para que empecemos esto. Ya se está acomodando el equipo de Yellow Thunder. Falta uno. Falta uno. ¿Qué onda? qué comentario, no lo voy a leer. Los puntos, espérame, Sher, espérame, tranquila, tranquila. Yellow Thunder se llevó este encuentro y dice: Sher, yo quiero los puntos, Chief, yo quiero los puntos. Vamos a ver otra predicción. ¿Habrá tercera? ¿Tú crees que haya tercera partida, mi buen charro? Esa va a ser la predicción. Vamos a ver qué tal. Esa es la predicción. ¿Habrá tercera partida? ¿Sí o no? Ahí también, charro, si gustas votar, que tú puedes, yo no puedo, ya ves que el dueño, el canal, pues, no puede votar, que a mí me gustaría votar, yo diría que sí, para que esto estuviera más bueno de lo que está. Ya te invité, charro, ya te acepté, un segundo, voy a ver aquí en la antesala, go, ya estás dentro, charro, voy a esperar que salga Alex, o se va a quedar Alex, y no sé. Perdóname, no sé por qué se me desconectó el Discord, pero te escuchaba, mas no me podías escuchar tú a mí. Digo que ya sé quién son los Yellow Thunder. Ajá, porque te quedaste Era en por esa él. parte, dijiste, ya sé quiénes son, y yo dije, pues, ¿quiénes son? ¿Qué son o qué? ¿De qué habla? Sí. Ellos son de Sudamérica, ¿no? no sé, no sé, ahí sí, ese dato no te lo conozco, yo tengo entendido que Arceus es hermano de Picabot, No manches. y son mexicanos, bueno, entre ellos, no sé, los demás,
de dónde sean, Okay. pero sí estaría Es que bueno saber, ¿eh? ese símbolo que tienen del logo, ese logo que tienen, Ajá. me acuerdo que una vez yo estaba aplicando para un equipo así y tenían ese mismo logo. El de como el del el anime Demon Slayer, Ah, pero con Pikachu. sí. Entonces, sí, el logo, sí, el logo, la descripción que tú me das es así, es un Pikachu, es samurái, y por ahí tiene el loguito por ahí. Sí, yo imagino, sí, yo quería recordar ese anime. Yo dije, ¿dónde había visto algo así similar? Pero es que no, bueno, pues un kanji es difícil, ¿no? Son de México, Starbot dice que son de Sí. México, perfecto. Okay. Pues qué buen equipo, de todos modos. Vamos a ver las formaciones. Te digo ahora los del Yellow Thunder. Vamos con un Mr. Mime, un Dodrio, un Adelphox, un Krusle y un Scizor. Ojito, Vámonos por el lado del dojo. Tenemos a Venusaur, Azumarill, Greninja, Snorlax, el de Ghost. Y veo dos medallas por el equipo del dojo. Y, ojito, una sola medalla por el equipo de Yellow Thunder. Arrancamos, mi buen charro. Esta es la segunda y se enciende el marcador para el equipo de Yellow Thunder. 1 a 0. Por si van ingresando, si van ingresando, ojito, ojito con ese Cross Tool, mi buen charro, que lo hemos visto más que nada en el torneo de los Insane Umbreon, y está terrible el buen Cross Tool con Dewilt en su preevolución, y va a ir a robar. Charro, ¿qué piensas de los ladrones robajunglas? Yo creo que incluso la tiene difícil para poder robar. Más cuando hay comunicación en equipo. Un Snorlax sí todavía te da más chance de movilidad, de poder escaparte y así. Pero un Krusle, quién sabe, ¿eh? Vamos a ver si se lo roba. A ver si se lo roba. Sí, se lo robó. Es que tú no has visto ahorita los Cross Tool tanto del equipo de los Veracrustáceos como el equipo de Yellow Thunder. Andan haciendo de las suyas y tenemos. Se llevaron a Scyther por parte de Yellow Thunder. Viene aquí el dojo deleteando la primera kill en la parte top. Vamos a ver cómo va la parte baja, mi buen charro. Tú que eres experto de la bot. Perdón, pues volvieron a hacer lo mismo lo del Loyun. Volvieron a hacer lo mismo, se guardaron sus conejitos para el 850. Y no hay nada así nuevo, nadie se muere, farmeando nada más. Arriba sí se acaban de llevar ¿A quién se llevaron arriba? A Dodrio, ¿Arriba? se llevaron a Dodrio. Ya Dodrio va rapidísimo, enojadísimo. Pero no tiene far, no tiene far. Va a subir arriba porque ahí vemos a un Snorlax metiendo presión. Ojito, que Scyther no quiso 6 Scyther y quiso ser un Scizor, Ojito, A Creo que ti Scyther no. no va. ¿O sí? ¿Te gusta? ¿Quién te gusta No. más? Me gusta más Scizor, que Scyther no lo hallo. Como que le falta ese empujoncito, güey. Le falta un empujoncito para poder ser jugable. Scizor ahorita está muy muy fuerte, más si lo llevas con las medallas correctas. Creo que en este torneo no hay medallas, ¿verdad? No, en este torneo no, estamos en modo torneo para que no haya de que, es que a mí me faltan las de oro porque no me he puesto a jugar y no sé qué tanto, mejor así. No empiecen a decir cosas que lo toman de excusa y así mejor todos iguales, ¿no? Ojito que Nemo se fue con nada, racha de dos de Delphox y empieza la presión de Yellow Thunder, ya acabaron con el Degos. Y se van a llevar a Greninja. No, cuatro abajo, va a llegar un Ivysaur a impedir. ¿Qué va a llegar a impedir ese Ivysaur? ¿Qué va a llegar a impedir, charro? Si están metiendo presión. No, no, no. Ve nada De más. parte Ya se lo llevaron. el Sizer ahí ya se acaba de stackear con ganas, ¿eh? Uy, ya le Pero reventaron la base. Sí, vi, dejaron que metieran un charal de veces. Sí, ¿Qué lo te vi, que decía? estuvo llenando de poquito a poquito la canasta. Y vamos 92 a 37. La metieron con buen over, Ojito, Te voy a decir, el dojo decidió volver a jugar con la misma formación de hace rato. ¿Crees que la tengan bien dominada o tú que los has visto jugar siempre llevan la misma formación? Ahorita yo estoy notando por aquí un pequeño desconcierto, ya que no veo a Traxi. Traxi era el que venía jugando últimamente en sus partidos de todo este torneo. Y sí estoy viendo una alineación diferente. Esta yo creo que se ajusta a lo que es este Tío y a lo que es Neo. Porque esa vez el dojo se veía un poco más agresivo con un Tyranitar y un Gengar. Ok. Quito aquí que está a punto de sacar su ulti el Greninja. Y un Greninja con ulti te destro. No creo que la vaya a No, sacar. No. buenísima de Delphox, Qué buena la de Delphox.
Sí. Joel Cross se aventó una de jefes. Y se va a esta base, mi buen charro. Y tenemos también triple kill. Si es que ahorita el juego no dice que hay una cuarta. No, ya no, ya no alcanzó cuarta. Ojito, ojito. Muy buena ahí el equipo de Yellow Thunder. Delphox sabe utilizar bien esa Yunnan de asegurar objetivos, mi buen charro. Bueno, como lo estoy viendo, yo desconozco de los equipos, ¿verdad? Pero sí se nota mucho, mucho la coordinación que tiene el equipo de Yellow Thunder. Me sorprende mucho de los Dojo, pero sí, el Yellow Thunder ahorita se ve muy, muy bien coordinado. O sea, esas paredes del Crustry con las bolas de. ¿Cómo se le llama la habilidad esta de bola de fuego de Delphox? De Delphox, está llamarada giro fuego. Y bueno, es la que da el giro, ¿no? Sí, esa es giro fuego. Sí. Me gusta mucho cómo se combinan. ¿Qué te iba a Ojito, que aquí decir están diciendo también? que si el otro caster es Texas, ¿eh? Es que sí se te oye la voz. Tienes Texas, ¿no? ¿Eh? Texas Tienes es Texas, ¿no? el equipo de bueno, juega con el Tilinja Sports y luego juega con Yellow Thunder o por ahí. Es integrante de ellos, también tiene su canal y sí se te oye un poquito la voz, ¿eh? Ojito. Ahora sí me agarraste desprevenido, me desconozco. Charro, te falta ver más Twitch, te falta ver más Vox. Ojito, que ahí está empezando el desacato y el equipo del Dojo y Xport está respondiendo bien, se pueden llevar a Heavy. Heavy. O ya lo pillaron ahí, dijeron, no te estás metiendo en territorio Apache. Y ojito con el Grenilla que va en la parte baja, va a meter 25 que le caen buenísimos al equipo del Dojo. 81, 210. Y vamos por el Rey en la parte top. Ya se llevó el primero, el Yellow Thunder. Vamos a ver si este Dojo apresura porque es mayoría y tiene el mejor posicionamiento, ¿eh? Ahí yo creo que se confió el Yellow Thunder, porque sí iban sacando mucho nivel y ahorita ya van el nivel más emparejados. O sea, hace rato vi al Eldegoss nivel 7, al Snorlax también, y ahorita ya van muy parejos de nivel. Ojito, que se deletearon ahí, van por una Delphox. No, 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 tiró Yunnan de ahí No, Delphox, señor. pero puf. Entre cuatro Delphox y aún así escapó, pero se fue para allá, ojito. Ojito que el Rey siguió su camino. No, no rompieron con él, No me había dado cuenta de eso, mi buen charro. Rompió el Greninja y luego se fueron para abajo a puntuar. Vamos a ver qué hacen. Yo si fuera ellos, iría directamente a tirar la base, pelear en la base, tirarla y luego irme a hacer el objetivo. Ojito, Pero es oye, diferente, ya estando dentro de la partida es muy diferente. es que como lo que le falta al barrio, dice Fer que te falta barrio, y buen charro, ojito, ¿eh? Es el charro, no es el cholo. ¿Qué está pasando ahí? Ojito, que ya el dojo, ya nada más queda el buen Azumarill y vamos a ver si ya se lo llevaron. Dodrio se metió así en seco. Ya este Rey Steel es para parte del equipo del Yellow Thunder. Vamos a ver a este Scizor. ¿Qué está haciendo ahí? Está farmeando. Y Snorlax está cuidando la parte top. Que ya no hay top, solamente está cuidando la segunda. Vamos a ver cómo funciona esto. Dos bases abajo por el equipo de Dojo y una del Yellow Thunder. Y ya están avisando por aquí que los Veracrustáceos que estén pendientes. Huele a empate, dice por ahí Rey Lagarto. ¿Tú qué opinas, mi buen charro? Nah, esta la ganan. O sea, me caen muy bien los doyos y todo eso, pero esta la gana el Yellow Thunder. Ojito. Me gusta mucho que, aparte, ese Rey Steel les va a dar ataque y ataque especial durante el Rayquaza. Entonces, creo que el efecto dura 1 minuto y medio, si no estoy mal informado. Ahí sí no te lo manejo porque yo he visto varias información que a veces son 30 segundos, a veces sí es 1 minuto y que a veces por decir depende de cómo te vaya, si te matan ya se te va. Y ojito, que uy, qué buena Ojo de barrera puso el Norlax, ojo Crossbow, de Norlax. El Snorlax está solo, güey. El Snorlax está solo, Está solo como yo, digo, no. ¿Qué pasó ahí? ¡Córrenme eso! ¡Córrenme eso! ¡Córrenme eso! No, pues, ¿cómo voy a estar solo si estoy con el charro? ¡Ojito, eh! Ahí viene ¡Ojito, el ojito, Mr. Mime. ojito! Bien ahí, ¿eh? Se bajaron al Greninja. Buena, buena Yunnai de Crosstule, ¿eh? Porque se iba y sacó la Yunnai. Ve nada más, ¿cómo lo acorralaron ahí? Delphox, rachita de Dodrio. Es Dodrio, rachita de dos. Y nada más quedó un Ya fue Snorlax. partida, El güey. Snorlax se quedó haciendo. Ojito, ya él se puede ver ahí por parte del. No, no siguió Yellow Thunder, ¿eh? No siguió No, es Yellow que no les. Thunder.
No les conviene hacerlo. Ellos saben que el equipo enemigo estaban dos muertos y el tanque y el soporte no tienen ulti. No, no tienen razón para hacerse ese Rayquaza, nada más es de defenderlo. Si está jugando Yellow Thunder con cosas que uno no conoce, porque el Dojo y Exports, aprovechando esta oportunidad, puede ser que le saque el partido, ¿eh? No es mucha la diferencia. Yo hubiera seguido haciendo el Rayquaza, ¿eh? No, no, esto ya. ¿Para qué digo cosas si ya se deletieron de nuevo al Dojo? No, no hay manera, güey, no hay manera. Yo te digo, me cae muy bien el Dojo y todo, pero no, es uno sabe cuando ya fue. El charro sabe cosas, ojito, No, esto se acabó, charro, y puede ser de escándalo, 700, ¿llegan a 900? Uy, le faltaron, le faltaron por ahí 50 para los 900. Vamos a ver si hay la falta del respeto, o si el Yellow Thunder se mantendrá firme a pesar de la diferencia. Ah, oh, es que los están matando en base, güey. No, eso está brutal, ahora sí que... Esa falta de respeto, ¿qué está pasando ahí? Pues ya está cantadísimo, esto es un 2-0 a favor del equipo del Yellow Thunder, se veía venir, dice el buen charro, por lo que se hizo en el partido, ¿no? Ya se deletieron a todo el equipo de Yellow Thunder, pues ya van a ir a descansar porque ellos van a jugar la final en un momento más, mi estimado charro. No, ahí, pues la pelea, bueno, toda la partida la estuvo dominando Yellow Thunder, pero la pelea de Rayquaza... Muy buena la barrera que puso Heavy con su Cruzlet para poder encerrar al Snorlax, y el Snorlax, en lugar de saltar para atrás y pegarse con su equipo, lo que hizo fue meterse y que me maten solo. No, sí, tú, ahí esa parte. Puf. Arceus, Heavy, Yolcross, Alex OG, Jules pasan a la final el equipo de Yellow Thunder. Tremendo finalista, estuvo arrasando en la competencia y vamos a ver. ¿A quién espera? ¿Si al equipo de Sigrux Panther o al equipo de los Veracrustáceos? Jugador del partido, Jules con 81 y Tup con su Merrill con 68. Vamos a ver el daño, mi buen charro. Espero que no te haya salido todavía. ¿Ya te fuiste? Aquí sigue. Esa del Fox con 120,000 de daño por parte de los Yellow Thunder. ¿Y quién fue? Azumarri por parte de los Dojo con los 78k. Sí, Only patas para acá, ¿qué dicen? Manager Doji. Manager Doji con sus cosas. Only patas. Habrá tercera partida. El resultado fue no. Y pues los que apostaron ahí ya tienen puntitos del canal para cambiarlos por un refresco. Ojito, ¿eh? ¿O no es para eso? No, ¿para qué son? Nada, es cierto, ¿no? No he tenido tiempo de ajustar todo eso. Pero sí, ya pienso poner los stickers. Muchas cosas, charro. El Team Omega no me deja. Échanos la culpa. ¿Qué onda, Luis? Buenas noches. Nos vamos al siguiente partido, mi buen charro. Borramos marcador. ¿Y quién viene? ¿Quién viene? El equipo de los Sigrux Panther contra el equipo de los Veracrustáceos. Ojito, Ahora sí que ahí sí me agarras desprevenido, porque no los conozco ninguno de los dos. Pero... ¿Sí? El Veracrustáceos tiene nombre chido, Veracrustáceos. No, y si vieras el logo, está muy bueno, El equipo de los Sigrux Panther, es una pantera ahí, dándole alusión a lo que era Transformers. Ya ves que tienen por ahí, cuando eran la versión animal de Optimus Prime. Está muy chido también el logo de los Sigrux Panther. A ver, ahorita le echo un ojo. Ya está en la pantalla, ya apareció en el stream. No, el de la Veracrustáceos está mucho mejor, güey. Ah, sí. Oh, ya leí la forma, güey. Ah, bueno, los dos están chidos, pero del Veracrustáceos. El de los Veracrustáceos tiene color y todo ese pedo, entonces me gusta más, le voy más a los del Veracrustáceos. Ojito, Es que el de los Sigrux Panther está muy minimalista, es lo que representa, una pantera con la 6R y pues ya. Pero el de los Veracrustáceos sí como que tiene ese fondo que parece como un salvavidas. Yo le doy así como una forma de salvavidas. Las letras así, se ve muy chido. Y esos dos Pokémon, que no recuerdo sus nombres, pero dan al cangrejo como tenaza de pistola, ¿no? No sé si has visto a ese animal que es como que tiene una tenaza más grande que puede lanzar. Que su habilidad de ellos en la vida real, sí, aprietan, hacen tanta presión que sacan burbujas, como si fuera un disparo de agua. No sé, está muy chido ese Pokémon, pero no recuerdo cómo se llama, mi buen charro.
Ese Pokémon, ahorita te digo cómo se llama, güey. Porque si es un cangrejo ese men. Sí, es un cangrejo, ¿cómo Más se que llama? el. Tenaza Creo pistola. que el otro es su versión Shiny, el otro men. Me imagino que sí, porque es el mismo Pokémon, no cambia nada. Pero está muy Ha de ser chido, su. Se ha de ser su versión Shiny, men. A ver. que para sí, no sé cuál sea su versión shiny, pero cual sea de las dos, está muy padre, está muy padre, o sea, tanto en rojo como en azul, muy buena ahí. Scampisto, creo que se llama. A ver. Aquí estoy en el sitio web y todo, men. Ojito, ya Nada, sacó, para. ya sacó la Pokédex, vámonos. Sí, se llama Scampisto. Campisto, ah, ok, sí. Entonces, pero si es su versión shiny esa, entonces, ¿cómo es Campisto realmente? ¿Es rojo o azul? El original es azul, men. Y entonces la shiny es roja. Ah, eso está volado, ¿eh? Está volado. Yo pensé que era al revés. Han puesto Veracruzcacios porque ya ves que es el mame ese de que allá en Veracruz pues nada más son puros así, que se come cosas así de mar y todas esas cosas. ¿Pero han Sí. puesto así el nombre por eso o no? No sé, yo creo que sí, pero tengo entendido que una vez escuché en un stream, no recuerdo de quién, que dice, después dice, ¿por qué se llama Veracruz Tacho? Y dice, pues todos somos de Veracruz. Igual, pero no sé. Oh, no, esa es la evolución de. Es la evolución de Scampisto. Este Woomer. Woomer se llama. Humer. Sí, es. Se llama Woomer. ¿Quién se lleva este encuentro? Vamos a poner aquí los 6, los Seagrooves Panther o el equipo de los Bear. Así nos vamos, iniciamos predicción y buen charro. Solamente faltan dos Veracrustáceos, ojito ahí, ¿eh? Ok, era sí, el otro sí es su versión Shiny, ¿eh? La versión de Woomer es este, sí, es exactamente igual. No sé si pusieron el original y el otro. El Shiny. Uno, sí. Debe ser tú que los conoces, ¿a quién le vas? ¿O quién crees que tiene más probabilidades de ganar este encuentro? Si los números no fallan, yo me baso a los números, mi buen charro, para entrar todo neutral. Aquí los números por ese octavos de final, no, octavos de final contra el equipo del Team Esmeralda, los Veracrustáceos, que le metieron dos veces un marcador de más de 1000 puntos al Team Esmeralda y luego jugando una eliminatoria perfecta en la siguiente fase. Los números se inclinan por el equipo de los Veracrustáceos. Así te la pongo. A la madre, Le repitieron la dos veces dosis. Sí, dos veces en la mil misma partida. puntos, su puta madre. ¿Cómo te digo? Y el equipo de Seahawks Panther ha hecho una eliminatoria muy buena. Pero ahora sí que los puntajes, todo esto, los tiempos. Se ha visto mejor Veracrustáceo. Vamos a ver. Dicen que la historia se puede cambiar. Y son números. Al final son números. Y vamos a ver porque este partido pinta muy bueno. El equipo de Seahawks Panther ha jugado muy bien el torneo también. ¿Quién es Texas, güey? ¿Quién es Texas, güey? Ahorita te mando una referencia, mi buen charro. ¡Ya están listos! ¡Go de Rey El vato Lagarto! es. ¿Mande? ¿El vato es de Texas o qué? No sé, ¿eh? Eso sí estaría interesante. Vámonos. Adrinar dice go. Sam dice go. Y arrancamos, mi buen charro, con la segunda semifinal, los Seahawks Panther contra el equipo de los Tiempo de los. Veracrustáceos. Los baiteitos. Los baiteitos. Ayer estuvo conmigo el Chogi en la Copa X-Force en la final, ganando el equipo de X-Force Gaming 3-0 en un BO5 al equipo del Diamond Aura Stars. Y X-Force Gaming arrasó esa. Ayer la noche fue de X-Force Gaming. Tremendo festín que se dio con el equipo del Diamond Aura Stars. 3-0, mi buen charro. Vamos a ver. No, fíjate que desafortunadamente, pues, tú sabes que yo he estado muy ocupado en las noches y no pude ver esa final. Pero me imagino así como tú las narras, güey, ha de estado con madre. Sí, ayer el Chogi y yo andábamos ahí diciendo muy buenos comentarios y trae un disparo uno que un disparate por ahí. No vienen con Ojo su crossbow, que ¿eh? juegan cosas o qué. ¿Un Sí, el main crossbow equipo de aquí? los Veracrustáceos patentaron la del crossbow con el Camoran en este torneo,
Pero el Cramorant sí viene de gancito, ¿eh? Sí viene de gancito. Te comento. Silrox Panther, Vinazor, Mamos Wine, Azul Merrill, Mr. Mining, Greninja. ¿Y quién van por el lado de los crustáceos, mi estimado charro? ¿Los veracruzados son los 6R o los de abajo? Los de abajo. Ver, ¿dónde está? Okay, perdón. Nada, por parte de los veracruzados, llevamos un poderoso Snorlax, Mr. Mime, Delphox, un Cramorant y un Azumarill. Ojito. Ese Cramorant, ojito con Gansito, Nos vamos por el lado azul de sus pantallas. Tenemos 2-1-2 por parte del equipo de los Silrox Panther, Bulbasaur y Mr. Mime en la parte central. Ojito, que ese Swinot se va a ir a hacer guardia. Ahí tenemos un Froakie. Van con un falso 2 y Azulmerrill en la parte top, lado naranja. Tenemos a Drinar, que también va, ya está robando, ya vaya a empezar a robar jungla. Mr. Mime en la parte baja con un Cramorant, Fennekin en la parte central y otro Azulmerrill. Eso es entre Azulmerrill en la parte top. Y ese Snorlax ya lo están agarrando entre dos. Adrinar se está metiendo en problemas. Y se tiene que ir. Ya se fue, mi buen charro. Y ojito, Qué buen, buena cobertura. Que viene ahí los 6. Sí. Muy buena ahí, sabiendo que les iban a robar jungla. Y aprovechando para poderlo matar. Ahora vamos a ver cómo responde el equipo de los Peracrustáceos. Ojito, que ya llevan puntos. No me había percatado de eso porque estaba cuidando ese Snorlax. Y al buen Swinub que se atravesaron. Uno se fue por arriba y uno se fue por abajo. Pero regresó muy bien el Swinub del equipo de los 6R a hacer la cobertura con el buen Reno. Tenemos ya puntitos, 24 a 15, charro, ganando el equipo de los Veracrustáceos, Sí, fíjate, me da curiosidad. Es muy raro ver a un jungla que ganque. ¡Uy, la parte de abajo! ¿Sí viste, charro? ¡No! Sí. Buenísimo ahí, Es justo lo que te iba a decir, se me hace muy raro ver a un jungla que ganqué la parte de abajo, casi todos ganqué en la parte de arriba, y justo, ¡paz!, que se las atoran a los dos. Estuvo buena esa, así la alcancé a tomar, porque ya venía de la parte top con la cámara, y ojito, que se pueden llevar, ¡a Bryce, se la pueden llevar! ¡Uy! Sí se la llevaron, Greninja tratando de escapar, es que no vi, ojito, que Mr. Mime se está metiendo tres puntitos que no vienen mal, pero ganando las kills el equipo de los Silrox Panther, sorprendieron, 75 a 24, dan vuelta en el marcador y este Snorlax no entiende, ya se quiere ir para a robar, ojito, ya se calmó. Aquí, fíjate, yo no le daría tanta ventaja de nivel a un Greninja, el Greninja ya es nivel 7, entonces ya empieza a pegar fuerte, ya empieza a pegar fuerte y donde un Greninja también, igual que un Venusaur, un Greninja donde empieza a ganar nivel, pero ya se lo acaban de echar. No tenía que hacerla así, tenía que esperar que su tanque le hiciera frente, ¿no? Se metió mucho, sí, yo creo que dijo, ya soy nivel 7, no me deletean y puff, se fue en racha de 2 de Delphox, ojito, Sí, ese Greninja iba muy bien, nada más ahí ya emparejaron las cosas. Así es, Reno, no es el PC Pro, porque Reno es el Pilot Wine. Ojito, tenemos 104-24, ya esto está de diferencia, ya es considerable esta diferencia, y vamos a entrar al Regi. Y vamos a ver quién se posiciona mejor, que no veo, todo está en la parte baja, Creo que van a volver a presionar la parte de abajo, o ¿por qué no está yendo para arriba? No sé. Van a volver a presionar la parte de abajo. Sí, ojito, que Greninja ya tiene Unite y se llevó a Gansito. Y Mr. Mime va a cuidar ahí, yo que yo ya reventaba, ya no importa si es over o no. Viene ahí con el equipo de los Silrox Panther, que tienen que apresurarse, porque ya esta base les ayudaría mucho. Tenemos en la parte top mejor posicionamiento del equipo de los Veracruzados. Ya, ojito, que ya se metió ese Ivysaur. Y trae rayo solar, no trae danza pétalo. Eso es raro, No, es por parte de su estrategia. Sí, o sea, se quedaron dos abajo para poder hacer el objetivo de abajo. Y ellos confiaban que el Venusaur con el rayo solar iba a poder robar o asegurar ese objetivo. Pero no le salió bien ahí. No le salió, yo me sorprendí ahorita que vi el rayo solar. Porque no me lo imaginaba, ya tenía tiempo que no veía un Venusaur con rayo solar. Ni tú lo llevas así, charro. No. Aquí muy, muy bien jugado por parte de los Veracrustáceos, que aprovecharon todo el tiempo que tenían ahí para que su madre se pudiera stackear. Y luego reventaron con diferencia de 35 puntos. Ya se niveló otra vez el marcador. Ya nada más en una jugada. En una jugada y muy buena jugada por parte del equipo de los Veracrustáceos. Vemos un Azulmarrill que quiere tratar de meter puntos. No, ya retrocedió. Está Mr. Mime cuidando. Ya le están haciendo cobertura de 2 contra 1. Ya viene entrando un Venusaur. Cojito, ¡puf! Le metió ese rayo solar buenísimo. Y se llevaron a Azumarill.
¿Quién está ahí en la parte? Ojito, que tiró Unite. Muy buena, ¿eh? Muy buena Unite por ahí por parte de Delphox llevándose a Mr. Mime. Está bien. Se me hace muy curioso su decisión de haber tirado una Unite para un solo Pokémon. Pero está bien, o sea, Son lujos de no, la no. semifinal. Estoy en la semifinal, voy a Sí. hacer lo que quiera, ya estoy aquí en total. Sí, yo ni odiar Me por. ¿Dónde? he ganado este lugar aquí, puedo hacer lo que yo quiera. Ajá. Mamá, prende la consola que. O la laptop, estoy en el Twitch y voy a hacer lo que yo quiera. Ojito, Jay Díaz, yo creo que acaba de entrar y dice Rayo Solar. Es que Rayo Solar, no sé. Eso sí, sí es bueno, pero. Yo creo que, ojito, buena Yunai. ¿A dónde la tiraste, Binazor? ¿A quién se la tiraste? Ojito, que bien ahí por parte de ese Binazor que le falló la puntería, pero muy, muy bien ahí. Que ya se lo van a llevar, ya se lo van a llevar y se lo llevaron. Se llevó un Cramorant al final, muy buena ahí, muy buena ahí. Pero Snorlax le dijo, no, hermano, tú no vas para allá. Ritsu, venga, venga al equipo de los Veracrustáceos, No se ha movido el marcador, ya tiene ratito, ya creo que ya lleva un minuto, un poquito más, mi buen charro, no se ha movido. No se ha movido. Fíjate, ahorita el Snorlax ahí en esta jugada de arriba donde defendieron muy bien, el Snorlax iba abajo de nivel y ahorita ya se recuperó de nivel. Como te digo, yo creo que el Venusaur va de rayo solar más que nada para los objetivos. No, él no es tan, o sea, un Venusaur con rayo solar no te vas a meter a la pelea como uno con Giga Drenado, ¿verdad? No, no. Yo creo que él es más que nada para asegurar objetivos, pero sí le está faltando ahí. Más Asegurarlos. si Le está la faltando asegurarlos. Sí, o sea, si la Uy, ese intención Greninja, era esa, qué buena Greninja, una cuádruple, no, qué una buena. cuádruple, ¿eh? Es que sí, desde el principio se cantaba, ¿no? Como hace rato el Venusaur del Yellow Thunder. El PC Pro sacó un buen Greninja. Y te lo comento de dato, para que lo sepas. En la partida de cuartos de final, él fue el jugador del partido de los Xrocks Panther con ese Greninja, o sea que es un main de los buenos, Vamos a ver qué dice aquí en la parte top. Que ya el equipo de los Veracruzados ya empezó con el Regi. Ya no creo que llegue el equipo de Xrocks Panther, Ya le están metiendo. No, entre todos, no, 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 no. Charro, no, yo cuando vi ya estaba menos de la mitad de ese Regi. Yo creo que ese Greninja está jugando muy de manera individual, pienso yo. Uy, le No sé cancelaron si ese nada tanto de más. 50, Sí. No, yo creo que está jugando muy de manera individual. No está. No sé si sea mi punto de vista o si de verdad sea así, pero no está participando con su equipo. O sea, no está. Está enfocándose nada más en la línea de abajo en lugar de enfocarse en las dos líneas, en los objetivos. No, que él prioriza solamente la línea de abajo. Ya ni el llanero solitario era tan así, ¿no? No, es que sí, tienes razón. No sé si sea por estrategia, no sé si sea por no sé, yo no sé cualquier otra cosa que pueda hacer, pero sí lo he visto que él va solo. Ahorita trató de meter allá abajo solo y no pudo. Pero viene el Snorlax, que él sí alcanzó a meter esos 40 y luego ya terminaron defendiendo, ya le reventaron bases al equipo de Xrocks Panther. Empezamos con el Rayquaza, mi buen charro. Vamos a ver, todos tienen ultis y todos los miembros de todos los equipos tienen ultis. Ese Venusaur ultió a la nada. Es lo que te digo, ya cero y van dos. Cero y van dos. Binazor, todo bien en casa. Todo bien Son en casa. estrategias coreanas, ¿no? Estrategias coreanas. Con razón no las entiendo, charro. Con razón no Yo las entiendo. le comento a Shiv, le digo, si ni yo sé lo que estoy haciendo, ¿cómo el rival va a saber qué estoy haciendo yo? No, oye, eso tiene lógica, eso tiene sentido, tiene. No, no, tremendo el charro. Y se deletieron a Greninja de PC Pro. Y vamos a ver, ojito que está bien calmado esto, Ya van a entrar, ya van a entrar, ya van a entrar, acaban de entrar. Acaban de tirar ultis, mismo que va a tirar ultis, acaban de deletrear a Greninja. Acaban de deletrear zona de Delphox. Ya se va a armar la pelea ahora sí. Dice Pachi, dice, qué buena ulti. No, no. No, no digas cosas, Pachi, no digas cosas. No. Bueno, sí estuvo muy buena, viéndolo por un lado, dirían por una perspectiva de donde tú no tienes buen ojo, pues sí estuvo muy buena. Pero vamos a ver, ya empiezan el ataque al Rayquaza, ojito que los Veracrustáceos. La diferencia no es mucha, estamos hablando de 26 más 12, 38 puntitos.
Volvió a morirse el Greninja. Qué buena ulti del pato ahí. Qué buena ulti del pato ahí. Estas partidas de los Veracruzáceos, ¿eh? Estas partidas de los Veracruzáceos. Ellos no necesitan hacerse ese Rayquaza, pero ahí va a anotar 100 puntos el pato. Estas partidas para los Veracruzáceos. Se Ahí lo deletearon a los necesitan. 5 y dijeron mejor evitar el escándalo y nos vamos algo decorosos, ¿no? Porque mira, todos traían 50, ojito, más era ahí un último jugador que traía 3 puntitos, ¿eh? Estas partidas así donde uno de tus miembros decide jugar por su cuenta es bueno, como nos ha pasado varias veces también a nosotros, como le ha pasado a varios equipos también, es muy te desgasta de que sabes que estás jugando en equipo y resulta que al final la persona que va más fideada decide irse ahí a hacer su juego solo y te afecta como equipo de todos modos. Vamos a ver los daños. Exactamente, más déjame mencionar un jugador del partido, PC Pro, 77 jugador del partido de los Cyclops Panther y Adrenal con ese Snorlax, jugador del partido con 80. Vamos a ver, dime Charro, ¿cómo vamos en los daños? A ver, los daños fue para PC Pro con 66 cada daño y por parte de los Veracruztecos fue para Delphox con 67 cada daño. Ojito, No, no me sorprende, no me sorprende. No, a mí tampoco me sorprende, pero yo creo que sí esperaba más por parte de esa Delphox y por parte del equipo del Greninja que estuvo jugando solo. También esperaba un poquito más de daño porque sí se aventó un muy, muy buenas fight ahí. Vámonos a la siguiente. Esto lo gana 1-0 el equipo del Pacífico, el equipo de los Veracrustáceos. 1-0. Esperamos antesala a mi buen charro del anfitrión, que es el buen de los administradores de Insane Umbreon. Mientras está, ay, ojito, ya está, ya. Qué buen servicio, charro, qué buen servicio. Ya está, ¿eh? No, yo Ya me la no cancelaron. sé. No, no. Ah, ya me la cancelaron. Espérate. No, me la cancelaron o la rechacé. ¿Qué fue lo que hice? Ni siquiera me di cuenta. Ahí está, ahí está. No, sí, la primera que te da opciones de aceptar. ¿Qué? Oh, ¿cuál? Sí, te parece aceptar, ¿no? Naranja. No, mira, yo le estoy dando a invitar. Y me manda una sala de combate, una normal. No me parece ahora la opción de pedir unirse al equipo. A ver, déjame todo el código porque la estoy aceptando y me bota de la sala. Pido, Va, va, va. voy a pedir Espero, código. espero. Dame un segundo. Vamos a ver qué dicen los comentarios en el directo. A ver, charro, te lo dicto. Voy a apagar el micrófono y tú qué puedes con el celular. Y ya me invitas, Va. ¿va? Va, va, va. Es otra. Okay. Vamos a ver si me mete. Estoy dentro. Ahora sí te invito. Gracias a ti por invitarme. Abro micrófono Estoy nuevamente, le dentro. estaba dictando la cuenta bancaria al charro y pues ya, para que pidamos unas botanitas, charro. Me voy a cambiar de posición, Gansito, Dicen Adrenar, Sam, ¿mande? los comentarios: Texas me odia. Hola, Texas. Texas odia el Panchi. Sí, el Pachi, el Pachi, ahora ya se cambió el nombre, antes creo que era pa Mr. Pachi, algo así. Ah, oh, no, pero es en el juego. Ojito, que el Team Omega ya quiere darle a unas cuantas. ¿A qué? ¿De qué están hablando? Ah, ya. Omar, ¿Qué es que onda? manda sus mensajes Ya así, se Omar. expuso. Yo luego yo no quiero ni ir al grupo porque. Ah, caray, luego sus mensajes digo, ah, no, hay Ya que no, hagan lo ya que nos quieran. expusiste. No, 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 no. no. Unas cuantas partidas, unas cuantas Es que fíjate, el partidas. último mensaje dice, pues si quieren les damos a unas cuantas. Así me apareció en el banner. Ay, no. No, luego por esas cosas, cuando estás mostrando el celular, te aparecen ahí y te dan ganas de aventarlo, ¿no?
porque no sabes ni de qué están Ya sé. hablando. Ojito, que se cambiaron de lado, ¿eh? Se cambiaron de lado. Cambiando ahora los veracruzanos de la parte de arriba, el equipo de los Six Rounders van en la parte de abajo ahora. Ya, nada más Qué raro, falta. siempre. Falta uno, ¿eh? Falta uno. Qué raro, casi siempre cuando usan un equipo así completo, casi todos tienen las iniciales del equipo, pero ahora los veracruzanos no. No, Vamos a ver si el PS Pro juega ahora sí más con su equipo, o va a decidir seguir jugando, o tal vez sea una estrategia que ellos tienen, güey, de Ninja jugar solo y los otros cuatro jugar asegurar objetivos, puede ser. puede Pero ser, se ¿no? me hace muy raro, se me hace muy raro, güey. Es muy raro que un equipo así completo diga de que un jugador se va a quedar acá. Es que mira, es que aquí te voy a decir, ahorita te corta comentamos esto. ¿Qué onda, Esperneo? Buenas noches, nos manda saludos el buen Esperneo, mi buen charro. Te comento, charro, antes de acabar la partida, 3 minutos antes se genera una sala para esperar, ¿no? Ya está la siguiente antesala. Como se rindió el equipo de los Sigrux Panther, esto sacó de control a los administradores y es por eso que están viendo qué está pasando porque ya estamos tardando un poquito más de lo normal. Pero pues son cuestiones, ¿no? Que estamos en vivo. Ya entró Frank. Ojito, ¿eh? Hubo cambio, ¿eh? Frank sí está dentro de los veracruztecos. Así está dentro de los Veracrustáceos. Que juegue solo se le que juegue solo le va al mejor. Vamos a mandar vamos a elegir la predicción. ¿Quién se llevó este partido? Fue el equipo de los Veracrustáceos. Vamos a hacer nueva. Iniciamos predicción. ¿Quién habrá tercera partida? ¿Sí o no? Iniciamos predicción y buen charro. Si gustas ir a votar, ya mandaron el ready, ya mandaron el go. Ya. Adrinar y Sam, vamos a los picks. Vamos a ver, tiempo de los paiteitos otra vez. Paiteíto, saludos al buen Chogi si nos está viendo y si no, pues también. ¿Habrá tercera partida? ¿Sí o no? Están por ahí parejas las votaciones. Ojito, que yo creo que, como dices tú, si esa estrategia está bien, ¿no? Pero si es el estilo de juego, pues qué mal por el equipo de los Seagrass Panther, ¿no? Ahí estoy leyendo en el chat que Espegnado manda saludos. Saludos, un beso y un abrazo. Paneuri, que juegue solo que juegue solo le va mejor. Saquen al Binazor Paro, que juegue solo le va mejor. ¿De cuál Binazor está hablando? ¿De Sam? ¿O del Binazor de...? Es que no tenía Binazor hace rato los Veracrustáceos, ¿o sí? No, no tenía. No, sí. A ver, era el de rayo solar, ¿no? Ajá, Sí, se lo llevaban. pero era los Sigrux Panther. Es que Eury no sé si de quién está hablando. No sé de quién está hablando. Vámonos, Azumarill, Cramorant, Snorlax, Mr. Mime. Ojito, Sarina. Sarina por el equipo de los Ojo, una Sarina. Veracrustáceos. ¿Cómo vamos por el lado de los venezolanos, de los Sigrux Panther, mi buen charro? Vamos, un Mamoswine, Venusaur, Greninja, Mr. Mime y Serena. ¿Otra Serena? ¿Espejo? Y ve nada ¿Espejo, más. Mr. Mime y Serena? Tremendo, tremendo medallón que carga este Greninja y Sarina, ojito, ¿Irán a robar jungla otra vez o no robarán jungla esta vez? Ya que ya saben que los van a esperar. Yo digo que sí, porque hay un Snorlax en el campo. Se enciende el marcador 1-0, ganando el equipo. En esta ocasión, azul, cambiaron de lado. Los Veracrustáceos llevan la ventaja. Tenemos 2-1-2 por parte de ambos teams. Y veo un Cramorant que ya se está yendo por una línea. Por la línea abajo. No, se van a dividir jungla, mi buen charro. Tenemos a Swainop cuidando ahí. Custodiando bien Rino ahí. Tenemos a Stani en la parte top. A dos Stanis en la parte top. A Azulmerri también. Y a Mr. Mime y a Binazor en la parte baja. Y Froakie en la parte central por el equipo de los Sigrux Panther. Están cayendo los puntos rapidísimo. 15 por parte de los Veracrustáceos, charro. Y 8 del equipo de los Sigrux Panther. Fíjate que eso que hizo la Serena, me costó a mí mucho tiempo entenderlo, que cuando te toca así un enemigo como un Snorlax, un enemigo como un Swainu o un Pikachu, enemigos que te pueden llegar a estunear y que sabes que vas en una línea contra dos o tres que te puede llegar a jungla, no te estaquees, men, no te estaquees porque vas a perder mucho tiempo de farmeo, vas a quedarte atrás de nivel y vas a dejar que el equipo enemigo se estaquee, entonces. A mí me tomó mucho tiempo aprenderlo, pero para las personas que nos están viendo, no hagan eso, man. No hagan eso. O sea, cuando les toquen una formación así en la que ven que es fácil que los vayan a matar cuando se van a estaquear,
Tómese su tiempo, en la partida se va a poder stackear, pero no hagan eso. Gracias, Félix Omega. Y para más cursos, sigan al Charro TV en su Twitch. Ojito, que esa es la nada más la clase de introducción, ¿eh? Ojito, ojito. No, es que lo que acabas de comentar, sí, a veces cuesta mucho tiempo entender por qué hacen algunas cosas, ¿no? Por qué van a robar, por qué no, por qué empiezan a presionar desde el principio, pero a veces es, dices, es hasta que lo repasas, y dices, ah, ya lo entendí, ¿por qué razón? Ojito, que en la parte top, no, a falsa alarma, me emocioné así como nada más de chale, yo pensé que sí se iban a dar y nada más estaban haciendo bulto ahí. Bien por el equipo, ojito, que este farm es para el equipo de los Veracruzacios. Soy no vio y mejor se fue. Pachi y el buen Félix, muchísimas gracias por ese follow, muchísimas gracias. El Charro TV, sígalo en su Twitch, está casteando conmigo. ¿Cómo ves? Está tranquilo, ¿no? Fíjate, el equipo de los... lo voy a decir de los Panthers, ¿no? El equipo de los Panthers ya tienen ahí a su Serena, y el equipo de los Veracruzacios... No, es al revés. El equipo de los Veracruzacios ya tiene a su Serena ahí. Sí. Y el equipo de los Panthers todavía no logra subir de nivel esa Serena. Sí, ya se quedó bien abajo, ¿eh? O sea, es un nivel, pero sí le está costando más trabajo a esa Serena parte top por parte de Salón. Y ya tenemos a Serena, ya tenemos. Va a entrar. Ojito, ¿eh? Muy, muy bien ahí. ¿Se trajo skin? Sí, se trajo skin, ¿eh? Sí. Están tranquilones, ¿eh? Sabe los Veracruzacios que va ganando por puntos, sabe que tiene ventaja, sabe que si esta la pierde todavía hay una tercera para recuperar y ya está empezando la presión, ¿eh? Ya está empezando la presión, se deletearon a ese Swainom y van a pasar lo mismo con Serena si no se apura ese Greninja. Si no se apura ese Greninja, se deleteó. Uy, buenísima, ¿eh? Buenísima de ese Greninja, buena, y van a ir por el Snorlax. No, ya corralaron a Snorlax. Bien, ahí el equipo de los Higgs. Me gustó eso que hizo el Greninja, me gustó cómo defendió la Serena. El que no me está gustando mucho ahorita es el Swainub, que ya se quedó en nivel 4. No, está no, o sea, ni siquiera en nivel 5 ya es... Y necesitas puntuar para subir de nivel. Hace una semana yo estaba como ese Swainub así con el cambio de horario, atrasadísimo, brother. ¿Cómo? ¿Qué onda, mi buen Shelby? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Ojito, por ahí les tengo una sorpresita. Regresa a la Copa X-Force y la Liga Indigo, vamos a tener transmisiones de ambos torneos. No tengo nada que hacer, ¿por qué? Porque me dijeron, regalos un torneo y les voy a regalar la Copa X-Force. Va a haber sorteo, Charro, si te gustas, quedar después de la final para ver cómo es que van los enfrentamientos. Mientras tanto, empieza el azote por el equipo de los Veracruzacios con ese Reggie. No, ¿quién? ¿El equipo de Zygrox Panther? ¿Por qué no fue? ¿Qué está pasando? No tengo idea de lo que esté pasando. Está jugando muy raro. Se lo dieron gratis. Gratis. Sí. No, te digo, eso de que te comenté hace rato, sí afecta, quiero que no en una partida, man. Sí. Están jugando ahora. O sea, el Venusaur literalmente se metió contra 4 ahí a hacer qué, no sé, pero ahí se metió contra 4. Solo, man. Buen este front del Snorlax, ¿eh? Buenísimo para que el equipo de los Veracruzacios se estuviera a la delantera. Y por ahí creo que Mr. Main tiró Unite, ¿verdad? Sí, tiene ese bufo, tiene ese aura. Y no, bien aquí el equipo de los Veracruzacios, que no, bien nada más, qué buena Unite de ese Snorlax. Bien el equipo, racha de dos de esta Serena. Y apareció un Registeel en la parte de abajo. Registeel, ataque y ataque especial, ese es muy muy bueno, ese sí se tiene que pelear. ¿Cuál no Vamos se a tiene ver que... qué hace ese Greninja. Claro. Vamos a ver qué hace ese Greninja. Ulti, pero lo pararon en seco. Qué buena ulti del Mr. Mime. Qué buena ulti del Mr. Mime de Daniel. Y qué buen deleteo, ¿eh? Se borraron a un Reggie y se llevaron al equipo de los Cyprus Panther. Esta base se rompe sin discusión, mi charro, y parece que van a entrar buen. Se están acomodando para ver quién tira primero, ¿eh? Ojito que viene Mr. Mime, ya y después viene Snorlax. Eso se llama juego en equipo, comunicación, tener química y saber de matemáticas. Saber de matemáticas sobre todo. Sobre todo, ¿eh? ¿Quién tiene 20? No, pues ¿quién tiene 16? No, pues yo llevo 40. ¿Quién mete primero? No, pues ya cancélalo porque no vamos a hacer el over. Están regalando objetivos para que cuando los maten al final les den 2 horas de cooldown. ¡No! ¡Tremendo comentario de Uri! Exacto. Mejor redactado, imposible, ¿eh? Se está viendo muy abusivo, man. Se está viendo muy abusivo esta partida. Fíjate nada más el marcador, vamos 309 a 46, y porque los acaban de meter ahorita, man.
Sí, no, 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 no. Quinto que Greninja se va a PCR Pro. Y bien, ahí está Zulmerri metiéndole un poquito de presión. Ojito con esos objetivos ya se Volvieron a lo regalar. pasó lo mismo. Ya ni yo ayer en mi cumpleaños tuve tanto regalo, ¿eh? Como le están dando a los Secret Fan, a los de la Crustáceos. Déjate ahí. Abajo estaban peleándole 2 a 1 contra ese Mr. Mime y no pudieron tampoco. No, esta partida está muy. Hay algo ahí que está afectando al equipo de los Panthers. Sí es, así es, se ve muy tenue, pero sí se ve muy abusiva por el equipo de los Veracrustáceos, ¿eh? No, 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 esto, si no se apura a componer el equipo de los Horcrux Panther, puede terminar con un marcador de escándalo. La partida anterior también era un marcador muy, muy, muy escandaloso. Y ese Snorlax, ¿cómo se mete? Muy, muy buen medido de los tiempos que tiene Adrinar. Bien ahí, Gansito lo suyo, está farmeando para cuando llegue el Rayquaza, potentísimo. Y ya, o sea, entonces estos entre Sarinas, nadie se mete a estos entre mujeres. ¡No! Se quisieron meter y racha de dos de Sarina por parte del equipo de los Silver Panther. Fíjate, iba muy bien en cuanto a nivel de parte de los Veracrustáceos. Nada más esas cositas ahí de meterse a su jungla, irse a regalar y darles nivel y para que te puedan igualar, ahí sí no te la compro. Pero tienen todas las bases, van ganando por mucha diferencia. Yo creo que sí se pueden dar ese lujo de hacer lo que ellos quieren hacer. Ojito, que yo estoy viendo el Mr. Mime cómo se está aventando el Regirock. Y según lo nerfearon, pero le mete muy buen daño, ¿eh? Yo creo que quedó decente ya Mr. Mime, ¿no? Mr. Mime, fíjate, no, no es uno de mis Mime, Mr. Mime, pero como lo he visto, como lo juegan los compañeros ahí del equipo, sí, quedó muy bien. Estaba mejor antes del nerfeo, pero sí, todavía quedó bien. Y ya, Vamos a ya, ver ya se ve más cómo arman decente, ¿no? esta. Vamos a ver cómo planean entrar en esta teamfight. Si va a ser Mamoswine y Mr. Mime. O si el equipo de los Veracruzados les va a buscar pelea. Qué buen Snorlax ahí, ¿eh? Así ¡Qué buen es. Snorlax ahí! Uy, con todo y eso, con todo y eso, se deletearon. Los agarraron de. Ahora sí que en línea, ¿no? Racha de 3 de un Cramorant. Uy, 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 se viene deleteo total. No. Nada más quedó el Greninja. Quedó el Greninja del equipo de los Horcrux Panther. Que Sarina se va a encargar de esa misión junto con ese Cramorant. Cramorant le metió. Ojito, que yo es raro verla al equipo de. A un Cramorant que meta buceo tan bueno como lo mete Gansito, muy bien ahí, 437 a 46. Esto huele a GG desde hace 4 minutos, mi estimado charro. Y no, apesta Pesta. No, está. No quiero decir esa palabra, pero sí, está asqueroso el olor. Asqueroso. Nada, el Snorlax ahí muy, muy, muy bien jugado. O sea, ellos sabían que tenían ventaja de nivel, tenían ventajas, por haber puntuado, por haberlos matado. La formación es mucho mejor la que tiene ahí el equipo de los Veracrustáceos. Y la supieron aprovechar, la supieron aprovechar, por eso ganan esta partida. Así es, tenemos 951 a 46. ¿Se llegan a los 1000, charro, o ya nos vamos a la final? No llegan a los 1000, no, no ¡Ojito! llegan a los 1000. No, no, no llegaron, no llegaron. Sí faltó algo. Ojo, Ojito, ojo que si le quitan esos 43 tal vez llegan, ¿eh? yo digo que ya no alcancé a ver el último, pero parece que por ahí sí estuvieron casi o sí pasaron por poquito los 1000. Es que sí metió el Cramorant. Ah, no, no llegan, no llegan a los 1000. Vamos a ver. Ah, les faltó No, tantito. les faltó tantito. 971 a 46. Uy. Adrinar 84 y Reggie 59 como jugadores del partido. Vamos a ver los daños, mi buen charro. Hicieron bastante daño, bastante. O sea, el equipo de los veracruztecos, 84k para la Serina de Frank y para parte de los 6R Panther, ¿quién fue? Ese pro con 60k. Fíjate, me sorprende bastante, bastante del parte de los 6R Panther. Fueron 60k, pero fíjate, de parte de los veracruztecos, veracrustáceos. La cosa es así. El Mr. Mime hizo 59k. O sea, hizo casi casi el mismo daño que el Greninja, man. Exacto, Rosario, buenas noches, qué chévere Tornado de Unite, muchísimas gracias, Rosario. Mar,
a destacar esto, voy a generar el banner de la final. Dame un segundo, Charro, mientras tanto te escucho en algún otro análisis que tengas. Que se está horneando el banner de la final entre el equipo del Yellow Thunder y el equipo de los Veracrustáceos. Esto es de poder a poder, excelentes teams, demostrando por qué están aquí. Los dos han hecho excelente torneo en base a todo lo que se ha visto, a base a marcadores, a fights, a comunicación. Llegan los dos mejores en todo eso, mi buen Charro. Fíjate que así como los acabo de ver el día de hoy, yo le voy más, aunque me gusta el logo de los Veracrustáceos, le voy más a los Yellow Thunder. Más que nada por cómo entraban a las peleas, cómo ganaban esos objetivos. Esa confianza no la vi aquí en los Veracrustáceos. Sé que sí aprovecharon y les dieron con todo lo que tenían al equipo de los CCR Panther, pero me faltó ver esa coordinación. O sea, entraron muy bien el Snorlax, entró muy bien la ulti del Gansito y todo. Muy buenas ultis, de hecho. Pero sí me faltó ese click que me hicieron ver los del Yellow Thunder. Ahí sí. Vamos a ver quién gana esta gran final. Es grande. También te digo, por parte de los. Sí, te digo también por parte de los 6R Panther. Nada más sería ver qué pasó ahí con ese Greninja. Ver si era parte de su estrategia o si era porque quería jugar así individual. Porque ya cuando estás en un torneo que llegas a estas partes de la. O sea, que ya vas tan avanzado. No creo que haya sido porque jugó de esa manera. Me imagino que no va a haber sido un buen día, pero como siempre, como también no sé si te lo he dicho a ti, Yario, pero una mala partida no define un jugador. Entonces hay que ver ahí ese detallito con PC Pro. Exactamente, Charro, es la final ya, sí, ya es la final, Rosario, llegaste a buen momento, muy buenas noches a todos los que van entrando, saquen al Heavy, Auricis, saquen al Heavy, ya está el banner, Yellow Thunder contra el equipo de los Veracrustáceos. Pues va a estar bien buena, man, esta va a estar bien buena. No, brother, se generaron banners, uy, no. No, vamos a ver me dijeron que hay un error aquí en el stream, que hay un texto, estoy viendo cuál es para que lo corrija. No sé en qué, ya me están diciendo, buena. Bien ahí el equipo del TNT Trueno, pendiente al stream, pero ¿qué está pasando? A ver, ¿qué está pasando? No le den los puntos ahí a Fernando, no se los des. Fer, dame un segundo. Habrá tercera partida. Elegí resultado. ¿Sabes qué me gustaría ver aquí? Un BO5. Esta yo creo que sí se merece un BO5. No sé cómo se la. ¿Es BO3? Desconozco. Desconozco si es un BO3 o BO5. No, ahí sí desconozco. Ay, Queen. No, pero sí. Me gustó mucho la forma en la que jugaron los dos. O sea, los Veracrustáceos y el Yellow Thunder. Me gustó mucho cómo juegan los dos. Vamos a ver si en esas siguientes partidas demuestran el mismo nivel o un mayor nivel que se estaban guardando para exactamente la final. Ok, tenía en la descripción del stream mal escrito. Aniversario, nada más me faltó una letra. Es la emoción. listo, ya está. Deja ver aquí qué digo. Yo que tengo un libro de en mi canal, y tengo una sección que se llama Chistes Rancios, güey. O sea, cuando tengo tiempo muerto así, me pongo a leer un chiste rancio, güey. Uno de esos chistes que no da nada de risa, güey. A ver, aviéntate un chiste rancio, mi buen Charro. A ver, a mí me gustan esos, no sé por qué, mi humor es a veces demasiado, no sé, me da más risa un rancio que uno que esté bien hecho. A ver, si tienes uno, aviéntate uno, a ver. Dice, el doctor le dice a una paciente bastante excedida de peso, es absolutamente indispensable que se ponga usted a dieta, solo verduras y agua, le responde.
¿Y eso me lo tomo antes o después de mis comidas, doctor? No. Está bueno, ¿eh? Está bueno, ¿eh? No, es que Qué chistes culeros, yo ¿no? también me sé unos, pero no, me van a bajar. Sí, ya me bajaron un audio por leer comentarios ahí luego de las cosas que yo digo, ah, la estoy leyendo y me bajaron el audio, mi buen charro. Por eso no los puedo contar, pero uf. Pero ese está tranquilón, ¿eh? O sea, está rancio, Sí, no, pero está tranquilo, está tranquilo. o sea, el libro se llama Chistes para niños, ¿no? Ah. O sea, son chistes que les puedes contar a un niño, pero como son tan bobos, ¿no? Ajá. Es un chiste rancio, es un chiste echado a perder que no da risa, ¿no? Sí. Ah, ya te entendí. Es que yo pensaba que cuando hablabas de rancio, quieren decir de esos oscuros. Esos No, 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 perturbadores que no. son bien, dices. Ah. Ah. Todavía no mandan A antesala, ¿eh? ver. Todavía no mandan antesala. Yo ya. Eso sí me sé bastantes, men, pero eso no, No, no. es que esos no. Esos no, pero. No es lo ideal ahorita, pero sí, yo he visto algunos que dices, no, ¿por qué pasa eso, no? Pero, Sí. si nada O más, los TikToks. Casi no. siempre cuando me meto a TikTok, últimamente me salen así puros chistes oscuros, men. No, Ay, no. sí, si nada más, Oye, Roy. ¿mande? ¿Cuál es tu Pokémon favorito? Mi Poké, pero bueno, es que si nos vamos por generación, para mí, así de todos, de todos. Ah, ya está la antesala, vamos a, en lo que chismeamos esta parte, vamos a la antesala, mi buen charro. Envíeme Va, 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 solicitud. va. Ya está lista la final, señores, así es. Estábamos moviendo los banners, todo esto. ¿Quién? ¿Quién? Me gusta para mí mucho, mucho el diseño de Gyarados. Que creo que yo me voy por ese. Pero el que me vas a sonar raro, pero el que me gusta mucho a mí, no sé si ya por el anime, por todo lo que pasó, es Victreebel por el equipo Rocket. Que siempre que salía, no, cómo gritaba. A mí me gustaba mucho, por eso te digo, yo creo que me quedo con Victreebel de la primera generación. No, me quiero imaginar lo mejor de ti y no pensar lo peor que sería por el diseño de No, es que mira, a mí me gustó Victreebel porque cuando salía Bellsprung, hubo una en el anime donde Bellsprung se tumba, creo que a Pikachu, a Bulbasaur. Y está muy cura la batalla, ¿no? Y luego sale un Weeping Bell también por ahí en los capítulos, que cada vez que salía toda esa línea evolutiva, era muy chistoso en el anime. Y Victreebel, porque siempre. Pero a James siempre ha tenido Pokémon planta y siempre le ha pasado lo mismo. Lo muerden o él los manda a hacer algo y nunca le hacen caso. Bueno, pero Victreebel me gustaba su gritito que hacía. No, 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 pero te digo, el diseño de Victreebel sí está espeluznante. Si te lo encuentras en un bosque así, con ese grito, sales, ni qué Gengar, qué nada, sales corriendo, yo creo. Pero sí, y si nos vamos por un poquito más, por las últimas generaciones, el que me gusta mucho es uno de los Regis, que es Regirock. Ese sí me gusta, se ve, su diseño está muy imponente. Okay. ¿Y a ti, Charro, cuál es? Regirock. Yo tengo dos Pokémones favoritos. Uy, Uno, por. quieren veo 5. Quieren veo 5. Eso va a ser bien desgastante. Pero es una final, es una final. Valdría la pena, ¿eh? Valdría la pena. Pero Deja, deja. es como jugador, te digo, es muy desgastante, ¿no? Quieren veo ¿Cómo la vas a 5. hacer? No sé, que yo lo estoy notificando que quieren veo 5. Yo por mí, encantadísimo. Ayer me quedé con ganas de Jexports Gaming Diamond ahora estarse en un BO5. Jexports Gaming arrasador 3-0. ¿Qué onda, mi hija? Ya, ajito, me dio esta suscripción. Cher le regaló una suscripción nivel 1 a Yoneuri. Muchísimas gracias, Fer. Muchísimas gracias, Juaneuri.
por esa suscripción. No hay problema, ojito, ¿eh? Que también los capitanes dijeron, vámonos a un OVO5. Esto es lo que me gusta, charro. Sin miedo al éxito, el que tenga miedo a morir, que no nazca. Ay, no, o sea, me gusta la competitividad que hay, pero pues, madre, esta va a estar desgastante, tanto para ti para narrarla como para los jugadores de vamos ganando una, perdiendo una, ganando dos, perdiendo dos. O sea, el saber que tienes cinco oportunidades es bien desgastante. O sea, tienes dos partidas para saber si hasta aquí llega o vamos a seguir. Y luego la tercera partida es la decisiva, entonces. Uf, va a estar Uy, bueno. es BO5, ¿eh? Jauneuri, perdón, perdóname, mi bro. Ojito, que ya se acomodaron ambos, Veracrustáceos en la parte top y el equipo de Yellow Thunder en la parte baja. Es un BO5 porque ustedes lo pidieron, porque ustedes son los que mandan. Veracrustáceos, Yellow Thunder, BO5. Vámonos. Oye, ¿no sería Juan Eury? Él me dice que es Jauneuri, ahí dice. Juan Eury. Vamos a decirle No Eury. era. Euri. Vamos a mandarle un beso, un saludo y un abrazo a Juan Eury. Muchas gracias por esa suscripción. Y muchas gracias a Fernanda por regalar esa suscripción. Exacto, vámonos. Ya mandaron Ghost, ya mandaron Ready. Buenas noches. Uy, uy, vámonos. Esto es un BO5 porque lo pidieron, era un BO3. Ahora sí van a jugar como niños grandes. Vámonos, vámonos, mi charro. Partidazo, partidazo. Daniel, Adrinar, Frank, Gancito y Don Lux. Por el lado de los Veracrustáceos, Yellow Thunder, Jules, Alex OG, Belzebú. Uy, se mandaron a traer a los pesados. Jolt Cross y Heavy. Charro. Uf, buenísimo este encuentro que se va a dar. Es un BO5. Y cuando son BO5. Uy, es largo, es intenso, pero es muy bueno los partidos, muy, muy, muy bueno cuando se... ¿Por qué no metieron a Arceus? Es un BO5, están esperando en la segunda. Uy, se preguntan por qué no está Arceus. Yo también quiero mis saludos. Tuli, ¿qué tal? ¿Cómo andas, mi estimada Tuli? Chuchain ahí, los que andan, Chunchain, los que andan... es final, ahorita se va a cambiar el nombre, se va a cambiar el nombre. Así es la final del torneo de los Insane Umbreon por su primer aniversario. Vamos con Mr. Mime, Jigglypuff, Sarina, Cramorant y Azulmerry por el lado de los Veracrustáceos. ¿Cómo vamos por la parte baja por los Yellow Thunder, mi estimado Charro? Por parte de los Yendo Thunder, llevamos a un Dodrio, una Blissey, un Azumarill, un Venusaur y un Mamoswine. Fíjate, interesante que hayan decidido irse por. Yo vi que tenían ahí un Tiranitar y al final lo cambiaron. Pues es muy, muy interesante y que no hayan metido un Tiranitar. Ya ves que Tiranitar. Yo pienso que Tiranitar es la mejor opción ahorita para jugarlo en todos los equipos. Más que nada porque cuando el Rayquaza lo llegas a perder o lo llegas a ganar. Con Tiranitar puedes defender solamente. O sea, con solo Tiranitar puedes defender una base ya que hace daño real. Entonces, Tiranitar para mí sigue siendo una muy, muy buena opción al momento de estar jugando. Pero en este caso, el Yellow Thunder decidió no llevarlo. Decidió mejor meter al Dodrio. Vamos a ver cómo le sale esta composición. Ya se puso final BO5 y arrancamos con partidazo, partidazo. Estos dos teams fueron arrasantes en todo el torneo, marcadores de escándalo. No, 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 barbaridad. Tenemos a Daniel en la parte baja con ese Mr. Mime y un Cramorant acompañando. En la parte top tenemos a un Jiggly y a un Stani en la parte top. Y en la parte central tenemos a un Azulmerry. Por el lado naranja tenemos a Doduo. En la parte central tenemos a Chansey y a Venusaur en la parte baja. Y en la parte top tenemos a Swainop y al buen Azulmerry. 2-1-2 por parte de ambos teams. Mi buen charro, esto empezó calientito. Ve nada más cómo caen los puntos. El azote. No, tremendo partido, ¿eh? Sí, fíjate, eso justo que te decía en la partida anterior, no vayas a apuntar nada más y te vayas a morir. Justo creo que el Mr. Mime no me escuchó. Ya se fue a entregar. Igual el Azumarill. Ojito, sí, se fueron a entregar ahí, pero bien, es bueno que empiecen con kills. Y tenemos presión por el equipo de los Veracrustáceos ante Yellow Thunder. Vamos a ver cómo responde el equipo naranja. Y Cramorant se está metiendo mucho. Viene Dodrio, se puede llevar a Gancito. Le toma una, le toma dos, le toma tres y se lo lleva. Este Bulbasaur, pero al final lo terminó tocando él. Pero la kill era de Alex OG.
del Original Gangster. Vamos a ver, ojito, que Donald también se puede ir, se puede ir. Y se puede, no, Rodrigo, buena fight en la parte baja, mi buen charro. Vamos una a una por kill. Y se van a llevar a Jules, se lo llevaron, ¿eh? Dos kills en la parte baja por una. Ahí no, no se debía haber metido. No se debe haber metido tanto el Dodrio. El Dodrio es para entrar, haces tu daño y te sales. No, no te quedas a presionar. No eres un jungla que tenga esa capacidad para. O Para sea, meter como tanto Pokémon, presión. no lo veo. Sí, no, no lo veo como jugador, lo veo como Pokémon. El Dodrio no es para meterte, quedarte a hacer daño como cualquier otro jungla, un Absol, un Charizard jungla o lo que sea. Dodrio es, haces tu daño y te vas. Ahí entró muy bien por ese Cramorant. El Cramorant había entrado mal, pero ahí se sobreextendieron y pagaron el precio. Lo hizo ver bien el equipo de los Veracrustáceos. Así es, me preguntan qué torneo es. Es el aniversario de los Insane Umbreon y regalaron este torneo y nos están dando una final, que yo creo que es de regional esto. Tremendos team, tremendos jugadores y tenemos 103 a 18 por parte del equipo de los Veracrustáceos que se están yendo por encima del equipo de los Yellow Thunder. Vamos a ver cómo recompone el equipo naranja y tenemos bastante presión, racha de 2 de Azulmerril y se pueden llevar racha de 3 y van a reventar con buen over. No, Azulmerril sí, sí quieren que reventar la primera base, perfectísimo. Perfectísimo por el buen Donlux. Uno de los campeones. Ojito, mi buen charro. Y ahorita el equipo de los Veracrustáceos está imponiendo, está diciendo: yo llegué aquí por mis méritos, yo sé lo que estoy haciendo, todas mis partidas las he ganado con más de 900 puntos. Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Respétame, respétame. Respétame. O no habrá respeto, ojito, ¿eh? Soy un gato, claro que sí. Aquí mi gato está viendo la partida. Le dije, mira, tenemos a los Veracruzanos con el Yellow Thunder y aquí está al lado mío. Y tenemos, ojito, que Dodrio sigue haciendo por ahí, metiéndose mal y ya se llevaron al Regirock en la parte baja. Ya también se llevaron a un Piloswine y tenemos a Dodrio, a Blissey y a la Azulmerry. Uy, se los deletearon. Uy, qué buena salvada y qué buen robo, por el equipo de los Yellow Thunder, Buenísima, charro. Ahí ese Dodrio muy muy bien jugado ahí por parte del Dodrio. Aunque el Mr. Mime del equipo de los Veracruzados estaba jugando muy bien ahí, echándose un 3 contra 1, el Dodrio supo asegurar bien su objetivo. O sea, como jungla se lo compro, como jungla tienes que asegurar bien tus objetivos y fue lo que hizo. O sea, él no fue de que voy a pelear ni nada de eso, este objetivo es mío para mi equipo y ya aquí nos recuperamos. Así es, bien, bien ahí el anotado. Ya tenemos a Vinazor en el campo por parte de Jolcross. Sígalo en su Twitch, al buen Jolcross. Vamos a ver, ahí está Frank con su Zarina. Vamos a ver, ya se están calmando las aguas. Tenemos a un Dodrio que va a intentar meter esos 40 puntos que lleva. Ya le está metiendo buen stun el Mr. Mime. Y lo van a ir a acorralar. 2 contra 1, 2 contra 1. Dodrio, tiene que salir de ahí. Ya les está dando la vuelta. Bien ahí, no se está dejando, no se está dejando. Ya lo corralaron y se va por parte del Mr. Mime. Y en la parte top, ¿cómo vamos, mi buen charro? Que también hay presión por el equipo de los Yellow Thunder. Ok, ya van dos ultis que tiran. Tiró ya la ulti la Blissey, ya tiró su ulti Azumarill también. Tiró ya la ulti el Gansito. ¿Gansito? Qué buena ulti, Qué ¿eh? buena, Qué qué buena buena ulti. ulti, no. Ese men, todas sus ultis que ha tirado han sido muy, muy buenas. O sea, yo creo que debe ser main de Cramorant. O ha de ser muy buen jugador. Una de las dos. Yo creo que las dos. Sí, Pero todas sus o ultis, tiene hackeado el qué bien se juego, no sé, colocan. no sé, ¿eh? Pero sí, ya le tienen que hacer un monumento al buen Gansito porque sí se la está rifando, y bien, por la viene Gansito, ¿eh? ¿Y sabes qué es lo que sí se me hace más interesante? Que lleve el buceo. Buceo es bien difícil jugar. Bueno, para mí, bueno, yo soy todo un manco, pero sí se me hace bien difícil, no, no sé, pero Gansito es tremendo crack. Pues yo fíjate, yo juego atacante muchas veces en el equipo y Cramorant es uno de los Pokémones que más difícil se me hace jugar. O sea, y luego con buceo todavía más, todavía, o sea, No, y deja de eso, entiendo que si el estás en celular o en Twitch, que uff. Uy, se lo sí. llevó Yellow Thunder, ya lleva dos objetivos, ¿eh? Bueno, también lleva uno el equipo de los Veracrustáceos y empieza presión. Y con todo y la presión se están llevando kills por parte de Yellow Thunder, 228-84. Tenemos final y es una BO5 porque ustedes lo pidieron, porque ustedes dijeron BO5 y los capitanes dijeron, pues va, a eso estamos, para jugar y pues lo que salga, como quedemos, ¿eh? Ahí muy muy bien jugado por parte del Azumarill y de parte de Yellow Thunder, muy bien robado ahí.
Vamos a ver si se pelea ese rey Leki de arriba. O si lo van a dejar ahí un tiempo. Vamos a ver qué es lo que deciden hacer los equipos. Ojito, que ya uno empieza. De los dos equipos. Ya empieza con los toques. Ok, no se está metiendo. Y Dodrio se llevó a Gancito y se pueden llevar a Jiggly. Tenemos dos deleteos por parte del equipo de Yellow Thunder. Ya cayó el tercero, racha de tres. Y va a empezar el azote por ese rey. Ojito, que esto ya es cantadísimo, mi buen charro. Sí, fíjate, las peleas que ganaron arriba, yo creo que fue porque estaba el Mr. Mime ahí, y en la parte de abajo también fue porque estaba Mr. Mime ahí. Mr. Mime para el equipo de los Veracustacios es una clave, no lo puedes. Mr. Mime no se puede quedar haciendo lo que está haciendo ahorita. No puedes estar puntuando mientras tu equipo está peleando los objetivos. Así es, y ojito ahí, que yo creo que en la parte baja metió 40 puntos, que está acercando cada vez al equipo de Yellow Thunder. Yo creo que fue un error de parte de Mr. Mime, pero aquí. Yo creo que con Mr. Mime sí lo van a alcanzar a defender muy bien. Muy buena idea. La última de Mr. Mime te puede salvar de muchas cosas. Y en este caso, para defender una base, sí les está funcionando. Con 4 contra 3 y les defendieron muy bien. Bien, hicieron retroceder al equipo de Yellow Thunder. Se va de su Merry y se fue bien metido ahí por el equipo con su similar. Bien ahí el equipo de los Veracruzanos. Que empieza la Soti racha de 2. ¿A dónde vas? Le dijo ese mamut. ¿A dónde vas? Buenísima, el buen Don Lux metiendo ahí buena presión. Vamos a este ya, si se lo dieron al de arriba, este es para los Veracruzanos sin discusión alguna. Ya tenemos en el timer 15 segundos y contando para el Rayquaza Charro. Aquí viene lo bueno y el partido mira nada más la puntuación. No se ha visto como lo que ha pasado. Aquí hay nivel, aquí hay buen juego, aquí hay espectáculo. Fíjate que estoy viendo que la Sumar y Mr. Mime no tienen ultis de parte del equipo de Veracostasis y de parte del equipo de los Thunder. Todos tienen ulti. Vamos a ver si las aprovechan o si las van a dejar esperar a que el rival recupere sus ultis. Vamos a ver cómo deciden jugar esto. Vamos a ver cómo deciden. Así tenemos recta final de la primera de este posible. De las posibles 5 que puede haber. Y tenemos presión. Presión muy poca por el equipo de los Veracruzanos. Ya empezó la fiesta, el carnaval de las luces de las Unites. Uy, mira, tanto color, tanto sonido ahí de Unite. Uy, ya se deletearon a Gancito, se deletearon a Vinazor. Tenemos kill por kill en la parte top. Ya cayó Blizzy 2-2 en las kill, racha de 2 de Cedodrio. Y puede ser que Yolo Thunder aproveche, se van a llevar a Mamos, güey. No se lo llevaron. Tenemos ya 3 deleteados por parte del equipo de Yellow Thunder. Y 3 también del equipo de los Veracrustáceos. Durmieron a Zulmerri, cayeron 4. Dodrio queda contra 3 porque ya está regresando el buen Gancito con su Cramoran y Jiggly también, mi buen charro. Buena fight, Sí, aquí yo creo que todos gastaron sus ultis, todos menos el Cramoran. Todos gastaron sus ultis. Vamos a ver si deciden puntuar, si decidieron puntuar. Pero les falta mucho. Ya gastó la ulti el buen Gancito. Se la van a llevar. El buen Gancito, pero se lo llevaron. Uy, qué buena. Vamos a ver qué es lo que deciden hacer. Van a decidir pelear ahorita que son 5 contra 4 o van a irse a puntuar. Yo creo que lo mejor sería apoyar ese mamut que se está haciendo el Rayquaza. ¿Sabes? Aquí Dodrio podría resolver las cosas con lo que lleva cargadito. Ya lo vio Sarina y se lo va a deletear a Alex Oji. Se lo llevó Dodrio. Uy, fight. ¿Quién se lleva a ese Rayquaza? Mi buen charro. ¿Quién lo tocó al último? Vinazor, papá. Qué buena ahí. Uy, el detalle es que son 10 segundos. 10 segundos, charro. 10 segundos. ¿Y quién se aprecia? No les da para apuntar. No, le quitaron el bloqueo. No les da para apuntar. No, da para puntuar. Buena partida, Muy bien jugada ahí por parte de los dos equipos. Nada más ahí sí. El debieron de haber hecho el Rayquaza cuando tenían el Gancito menos. O sea, cuando tenía el Gancito menos. Cuando eliminaban al Gancito, el equipo de los Thunder, Yellow Thunder, debió irse a hacer todos el Rayquaza para que les diera más tiempo. Cuando tienes al tanque pegándole el objetivo, no. Lo que pasa. No, tenemos a los Veracruzacios 267, 164 jugador del partido, el buen Don Lux son 85 de partido, de puntos, y Joel Cross con 67. Este marcador tú lo ves en una imagen y dices, como en otros deportes, en algunos otros juegos, estuvo tranquilón. Un partidazo, charro. Vamos a los daños rápidamente. Fíjate, el Azumarri 145k. Qué tremendo daño se acaba de aventar Don Lux. Y por parte de los Yellow Thunders, vamos a ver. Hicieron bastante daño el Cebu y Joel.
Joel Cross. Pero en este caso el Cebu fue el que se llevó los 78k de daño. Exactamente. Muy parejo, ¿eh? Azul Merrill con la suma casi de Joel Cross y Belcebú le empatan a Donlux en daño. Pero bien ahí este Donlux, ¿eh? Metió tremendo daño. Y vamos a ver la siguiente partida. Vamos a la siguiente antesala. Esto lo gana el equipo de los Veracrustáceos. 1-0. Si los Veracrustáceos ahí con su Mr. Mime hubieran peleado en los objetivos, o sea, en lugar de dejarlo abajo que fuera a puntuar y todo eso, si hubiera peleado los objetivos, yo creo que sería otra historia muy diferente. Se vería la arrasada que estamos acostumbrados a ver por parte de los Veracrustáceos. Pero pues ahí la toma esa decisión. Me imagino que lo dejaron abajo para que defendiera la base. Al ver que no fue nadie a atacarlo, pues se decidió a puntuar, ¿verdad? Y pues por eso mismo costaba la base de arriba y los puntos que le metieron arriba. Bien aprovechado ahí por parte del Yellow Thunder. ¿Sabe, Charro TV va a entrar con el equipo de los Veracrustáceos? No, ya se movió. ¿Sabes? Tuvo bueno el partido. Y cuando tú dijiste que ayuden a Mammoth Wine, ayer era. Vamos a la predicción. Elegir resultados. ¿Quién se llevó el partido? Ojito, que apostaron un poco más por el Yellow Thunder. Se lo llevó el equipo de los Veracrustáceos. Uy, vamos a la siguiente predicción, mi buen Charro. Vamos a poner quién se lleva este segundo partido. Yo le iba más a los Yellow Thunder, pero los Veracrustáceos dijeron: cállate, que aquí estamos. Ojito, vamos a cambiar nombres porque parece que el equipo de Veracrustáceos va a la parte baja, van a cambiar de lado. Y muy muy buena fight, estuvo bueno el partido, se esperaba que no hubiera marcador abultado, que estuviera reñido. Y bien ahí el equipo de los Veracrustáceos. ¿Quién se lleva el segundo partido? Ya está lista la predicción. Saquen a Frank, mi predicción, valídenla, sobres, ese Dodrio. Si quieres juega solo, hijo. Ojito, ¡Ah, me la volvieron a cambiar! Va, ok, va Yellow Thunder en la parte top nuevamente. Y los Veracrustáceos en la parte baja. Ojito, Vamos a ver. Veracrustáceos en la parte de arriba, ¿no? Ajá, en la parte de arriba, es que la volvieron a cambiar. Bien, ahí ya está Veracrustáceos en la parte top. Y Yellow Thunder en la parte baja. Sí, así estamos bien, ¿verdad, Bicharro? Sí. El Gansito ahí me sorprende mucho cómo está jugando con su Cramorant. Vamos a ver si lo vuelven a llevar otra vez. Vamos a ver si el equipo de Yellow Thunder decide jugar algo en contra de un Cramorant, un counter de Cramorant, o si decide volver ahí con la misma formación con su Dodrio. Vamos a ver qué tal. Ya tenemos a Joel Cross, Alex OG, Heavy, Belcebú, Jules, Adrinar, Daniel, Donlux, Prank, Gansito. Ve nada más esos nombres por ahí. Falta Arceus, no, tremendo ahí, todos conocidos por la comunidad Unite. Nada más faltó Eury, Solstice, te menciono ahí, toda esta mina, todo el equipo de Tilín, no, tremendos ahí. ¿Qué está pasando? ¿Ya mandaron Go? No veo el Go. Vamos a ver. Yes, ready, vámonos, ya mandó Rey Lagarto el Go, esperamos al equipo de Yellow Thunder, no veo su Go. Uy. ¿No fue Adrinar el que dijo R? Ya está Jules, sí, así, ajá, Adrinar también dijo R, vámonos. Segunda partida y se enciende el marcador para el equipo de los Veracrustáceos, 1-0 ganando. Charro, vamos a ver nuevamente ese Dodrio, que aquí ya no lo quieren ver, Ya estoy viendo por ahí que saquen a ese Dodrio, que ese Dodrio no lo quieren ver ya. ¿Qué piensas tú? Es que el Dodrio, como te digo, es el Dodrio que yo vi ahorita en esta partida fue de me quedo y me quedo a pelear, y eso no lo debe ser un Dodrio. O sea, si vienes a calar Pokémon, no va a ser aquí. Aquí tienes que traer lo mejor de lo mejor. O tal vez por los nervios o cosas así se haya quedado así a pelear. Pero sí, un Dodrio no hace eso. No es de Dodrios. Ojito, que ya tenemos por ahí algunos palomeados.
Vamos a ver qué confirman o si es un baiteíto, como dice el Chogi. ¡Saludos al Chogi! Si estás viendo esta transmisión, manifiéstate. Vámonos. Vamos, saludos, Chogi. ¿Cómo vamos a la parte top de los Veracruzacios, mi buen charro? En la parte top llevamos a una Delphox, un Venusaur, un Snorlax, una Sumarri y una Blissey. Qué buena, ¿eh? Por buena. Parte de los Veracrustáceos, ¿cómo vamos? De los Yellow Thunder tenemos a Jiggly, Mr. Mime, a Slumeril, Scizor y Cramorant. Esta se ve se ve buena, ¿eh? Vámonos nuevamente. Qué comentario el último, ¿eh? Todo bueno ahí. Ah, güey, qué... El de saquen al Premium y mándenlo a mi cama. Ojito, ojito. ¡Confesiones! Ya casi es hora, ya es horario nocturno, ya podemos entrar en confesiones. Y vemos a Heavy que se aproxima a robar. Tenemos 2-1-2 por parte de ambos teams. Ojito, que eso es falso con el Snorlax, eso es falso. ¿Por qué miento, charro? ¿Por qué miento? Gancito, ¿le van a ir a robar ese bufo a Gancito? No, Gancito ya está adelantado, se lo va a llevar. Sabe, ya lo vio y dijo, no, este no te lo llevas, papá. Vamos a ver aquí la pelea 2-1-2. Ahorita vamos, ¿cómo es que vamos ahorita? Vamos a ver aquí al Snorlax. No, ¿Snorlax dónde está? ¿Se puede llevar ese bufo del Cramorant? Vamos a ver si lo hace bien Heavy. Ya viene Gancito a cuidar lo suyo, Buena ahí de Gancito llevándose ese pequeño bufo y va y sigue presionando. Ya se lo regaló. Este ya se lo regaló al Snorlax porque sabe Gancito que tienen ahorita ventaja. 3 contra 2 es ventaja. Ojito, mi buen charro. Y el Snorlax no pudo robar nada. Yo creo que el equipo de los crustáceos sabía lo que se les esperaba y por eso compartió la jugla. Me quiero imaginar que fue por eso. Vamos a ver cómo resulta la partida para ambos equipos. La parte de arriba ya está el Scizor ahí y están. No los van a dejar farmear nada, ¿eh? No los dejaron farmear nada. ¿Y se van a llevar a ese Snorlax? ¿Se van a llevar a ese Snorlax? No, el Snorlax se va. Se va, se salvó. Ojito, que se me movieron los nombres de la transmisión. No sé, no entiendo por qué se los había cambiado. Y los Veracruzacios se ponen encima del marcador, mi buen charro. 65-16 lo va ganando el equipo naranja con Adrinar, el buen Daniel, Don Lux, Frank y el señorito Gancito. Sí, es la abreviación de señorito, ¿va? buena ahí del equipo de los Veracruzacios, mi buen charro. Fíjate, me gusta mucho ver a Scizor jugar ahí, porque un Scizor en buenas manos te puede, o sea, si un Scizor te saca a nivel, te puede hacer fácilmente el solo la partida. Y ahorita el Scizor de Frank ya es nivel 6. Y se deleteó un Snorlax. Y ya se estaqueó. Sí, o sea, un Scizor estaqueado es otro asunto de Frank, del que temer. Y Frank lo maneja muy bien, ¿eh? Y tenemos más puntos. 26 de señorito Gancito. Que la está haciendo bien nada más cómo se mete con buceo. No, es tremendo, ¿eh? Tremenda habilidad. Y caen 18 de Azurmerril. Y Snorlax se pone a mimir ahí para que haga ahí por ahí la estorbación. Charro, 134, el equipo de los Veracruzacios. Uf, está intenso, ¿eh? Más, fíjate los niveles. El equipo de los Veracruzacios, todos están a nivel 7 menos Mr. Mime. Y el equipo de los Yellow Thunder están 3 a nivel 5. Uno a nivel 6 y uno a nivel 7. O sea, sí, hay mucha diferencia de nivel. Y sí, mucha diferencia. Y la está sabiendo aprovechar. Uy, buenísima idea, Slumeril. Le van a decir, van a estar haciendo cuentas. 5-5. Ya ni se pusieron de acuerdo bien, Pero sí aventaron con buen over. No tan bueno, pero sí muy, muy, muy rescatable. Tenemos a Reggie Rock en la parte baja. Mientras tanto, en la parte top tenemos al buen Scizor ahí también metiendo presión. Ojito, que ya tiene un cuartito de la mitad y viene, Scizor lo maneja muy bien Frank, vamos a ver si Heavy le hace pelea bien nada más, se está sometiendo a un Snorlax, se lo llevó y puede ser que Azulmerril caiga, ve nada más, presión de Azulmerril, racha de dos. Qué tremendo. Buena Scizor, Revienta, reviéntala, Frank, reviéntala, que esta es tuya. Buena, 196-16, tremenda, tremenda paliza hasta ahorita por el equipo de los Veracruzacios al equipo de Yellow Thunder, Es raro ver al equipo del Yellow Thunder así, me imagino que les ha de haber afectado la primera partida, pero no deben de desanimarse, no deben de jugar así... Desanimados. Sin estar fuera de su zona de confort, nada más es de acomodarse tantito, farmear. Y sí se gana las partidas, nada más se tienen que acomodar bien.
Tienen que acomodar bien aquí. Aquí vemos a este. Está intenso esto, ¿eh? Mira nada más. Están peleando. ¿Cómo se están peleando? Está muy bien la fight, ¿eh? Están peleando en su base, man. Le están jugando. No son los Yellow Thunder que vi hace rato. Me los cambiaron, dice Charro. Regrésenme a mi Yellow Thunder. Regrésenme al pasado, porque yo a mí también me encantó Yellow Thunder, pero el equipo de Veracruzados no hay que quitarle mérito, está jugando muy bien. Y ese rey es un degenerado, es un descarado, ya se curó como 3 veces y Frank dice, ya no te vas a curar más. Y ya se lo llevaron y tenemos objetivo, es un rey, y se llevaron a Zulmerril de nuevo. Bien el equipo de los Veracruzados con esa cobertura. Muy bien ahí, vamos a ver si van a hacer push, se ve que sí va, ¿eh? Ojito, ¿eh? Sí, fíjate el nivel de la Zulmerril, el equipo de los Veracruzacios, nivel 11, y el de la Zulmerril del equipo de los Yellow Thunder. Yellow Thunder, nivel 8. Uy, no, tres niveles, racha de 2 del señorito Gancito. Ya, Insane Umbreon tiene que mandarle a hacer el trofeo, ¿eh? El trofeo ese, ahí ve nada más, se va a llevar otra, racha de 3, y puede ser, ya se escapó, racha de 4, se lo llevaron, pero se aventó una buena racha, señorito Gancito, mi buen charro. Y qué buena racha ahí se acaba de aventar. El señorito Gancito. Vamos a ver si. Vamos a ver. El Snorlax. El Snorlax es el secuestrador, ¿eh? Ojito, Snorlax secuestrador. Debería tener su skin de secuestrador. De ladrón. ¿Cómo es un skin de un secuestrador? No voy a decir nombres aquí, pero yo los he visto con lentes y que ponen un programa de televisión o musiquita por ahí. Ya saben la referencia a la que voy. Yo digo que así son, ¿no? Suéter, intelectual, musiquita fina, y pues ya, ¿no? Te invitan un trago y nos vamos, pero ese Snorlax necesita una skin de esas. Un suétercito como el que tienes Logro y unos lentes como los que lleva luego Jiggly en su versión hipster, ¿no? Las dos ultis que he tirado a la Delphox han sido a Pokémones individuales. No han sido para objetivos ni para defender objetivos ni nada de eso. Yo creo que el equipo aquí de Yellow Thunder lo que necesita es hacer exactamente lo que está haciendo, pero farmear y todo eso, pero aquí jugarles a base cambiada. O sea, si tú sabes que te van sacando nivel, te van sacando experiencia, ellos tienen ultis, tú no. Ve y saca experiencia de otra manera. ¿Qué otra manera sacas experiencia aparte de farmear? Puntuando. Entonces, ve a puntuar. No te regales. Ya no le des más experiencia al rival. Frank se llevó a una Blissey y metió muy buenos puntos ahí, 44, ojito. El mismo de parte de los Veracruzados está abajo. Vamos a ver si se decide a puntuar o si se queda farmeando. Vamos a ver qué es lo que va a decidir hacer. Uy, buena Unite de señorito Gancito, racha de 2. Racha de 2 para mi jugador del partido hasta el momento, y Zulmerril ahí hizo lo que tenía que hacer con ese Regis. Tenemos 3 Regis para el equipo de los Veracruzacios, y Yul se puede ir, bien Snorlax llega a rescatar esa kill, y también Binazor, ¿eh? se van a llevar al señor Gancito. No, se fue. Yo creo que faltaba más presión, ¿eh? Timer de 15 y contando para el Rayquaza. Sí, oye, sí fue a apuntar Mr. Man, ya no vi, no apuntó. No, ahí lleva sus 50 puntos paseándolos. Sí, paseándolos. El Rayquaza, ojito que le van a dar una bienvenida buenísima. No, yo pensé que lo iban a empezar a atacar. Mejor posicionamiento del equipo de los Veracruzacios, mi buen charro. Y te digo, ese Snorlax le falta nivel para poder tanquearse a un Scizor nivel 12. O sea, un Snorlax nivel 10, no le vas a aguantar casi nada a un Scizor de nivel 12. No. Vamos a ver. Pero están defendiendo todas las bases, ¿eh? Ojito, está bien cuidado. Todas las bases. Uy, ya se está acomodando un poquito mejor el equipo de Yellow Thunder. Mr. Mime se va a meter en problemas. Se echó a correr como todo un ladrón de mercado. Mi buen charro. Ojito, que el equipo de Yellow Thunder está obligado a esta. Uy, veo allá abajo. Veo un Cramorant del señor Gancito metiendo puntuazos, Reventó base. Vamos a ver. El señor Gancito los abandonó, pero vamos a ver si le sale a cuenta. Porque sí, los acaban de eliminar a todos en un 5 contra 4. Un 5 contra 4 y los eliminaron a todos. Había mucha diferencia en nivel, ¿no? Con el señorito Gancito no te metas. Charrel puede ser ya lo que quiera. Total, él no lo necesita. Dice el señorito Gancito los 5 contra mí. ¿Y qué tal? Buena. Ya llegó a ayudar y se lo puede llevar. Se lo llevó a Zulmerril con el buen Donlux.
Este sí es de escándalo, ¿eh? Porque todos llevan 50, excepto el señorito Gansito, que él ya puntuó. Oye, ya recogió otra vez 50. Gansito. Sí. Ojito, vamos a ver si los matan y puntúan o qué van a hacer. Creo que fueron a presionar en la parte de abajo, pero con dos soportes ahí defendiendo va a estar muy difícil que lleguen a puntuar. No quiso meter el equipo de Bracrustáceos, ¿eh? Se escatimó ahí en la parte de los puntos, prefirió defender la base y decirle, prefiero mis bases a que decores el marcador. Muy bien, muy buena toma de decisión ahí por el equipo de los Veracrustáceos. Empieza, en pie, ojito, que ese Mr. Mime está defendiendo como todo un Trevenant, Y sin ulti, nada más de puros básicos. Sí, con puros basiquitos, exactamente. ¡Uy, 96 más! ¿Sí entraron esos 96 en el tiempo? Sí, sí entraron. Según yo, sí entraron. Vamos a ver si sacan esos 900 puntos para arriba o si se quedaron en los 600. Vamos a ver, 600. Sí, sí, puntúa entonces ahí el buen Scizor. Jugador del partido por parte del equipo de Yellow Thunder, Jolt Cross con 45, Donlux con 81. Mis puntos, espérame, Eury. Chip dice que lo dejaste plantado, charro. ¿Qué está pasando ahí? Aquí está Chip con nosotros en el Discord también. Aquí está Chip. ¿Qué onda, mi buen Chip? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Vamos a elegir el resultado. ¿Quién se lleva este segundo partido? El equipo de los Veracrustáceos. Ojito, ellas fíjate están entregando la cantidad puntos. De daño. Fíjate la cantidad de daño que hizo el Azumarri de los Veracrustáceos. El anterior partido hizo 140 y tantos de daño. Esta hizo 132k de daño. Muy buenos daños. Y sí. por parte de los Yellow Thunder se lo lleva Alex Oje con 84k de daño. Lo vengo diciendo que es un original gangster. Está jugando muy bien Alex OG. Vámonos a la siguiente partida, mi charro, que esto va 2-0 los Veracrustáceos. Y la siguiente predicción es: ¿Habrá cuarta partida? ¿Tú qué opinas, mi buen charro? ¿Esa está bien o le cambiamos? Ponle quién gana este gran. No, ponle quién ganará la tercera partida. Porque puede que los Yellow Thunder despierten, puede que nos den una vuelta al marcador, un 1-1-2, 2-2 y 3-2. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe, exactamente. Esperamos invitación de mi estimado Alex, administrador y líder fundador de los Inside Numeron, que nos está trayendo buen espectáculo, ¿eh? Ya me mandaron, charro. Me envía una solicitud, porfis. ¿Quién se lleva este partido? Yellow Thunder. ¿Quién se lleva el tercer partido? ¿Yellow Thunder o el equipo de los Veracrustáceos? Uy, está bueno esto. Está bueno. ¿Chip va a narrar con nosotros? Está Chip ahí, para meterlo a la sala. Está aquí en Discord. Vamos a ver si se anima con él. Sí, para que lo invitemos al juego, sino para... Yo aposté todo, queda rezar, ojito, queda rezar aquí. Entonces ya me imagino a quién apostó, a los Yellow Thunder o a los Veracrustáceos, no sé, mi buen Pachizo. Falta nada más uno. ¿Quién falta? Mira, yo no es por ser malo, pero le voy a apostar todos los puntos que tengo al Veracrustáceos. ¿Cuántos puntos tienes, mi buen charro? Tengo 6k. A su Merry. No, pero casi no se va a ganar nada. La única persona que le dio a los Yellow Thunder apostó 10 moneditas. Nada más, la fe y el dinero. La fe va primero, pero el dinero. El primero va antes, dice. ¿Sí va a entrar el buen chip? Estoy esperando para que lo invite el buen charro. No. Salió del disco. Ya salió. ¿Qué? Yo le voy a los crustáceos. Yo le voy a los tilines. ¡Ya tenemos! Cambien de puesto, ojito, que. Ah, es que están aquí volteados. A ver. Daniel, cámbiense de puesto. A ver, a ver. La partida anterior, los Veracruzteses lo jugaron arriba.
Ajá, ojito, que Yellow Thunder entonces va en la parte baja. Entonces, Veracruz Tachos va en la parte top. Así está bien. Acomodamos sí, está bien. Esto y ponemos Yellow Thunder. Ojito, ya. Entonces estamos bien. Adrinar, Edgy, Frank, Señorito Gancito, Daniel, Donlux. En la parte top, por los Veracruz Tachos. Por la parte baja, Yellow Thunder, Jules, Alex, Jolt, Heavy y Belzebub. A ver si ahorita no nos espantan por pronunciar ese nombre. Ya llevan como 4 veces, mi buen charro. Nah, eso no existe. Es bueno, güey. Ay, Belzebub, vámonos, nah. Es en serio, güey, da conocimiento y... no es... Bueno, otro tema, güey. Otro tema, no. Eso a las 2 de la mañana, vamos a ver. Mientras tanto, señorito Gancito no cambia, está dando cátedra, clases, masterclass, como por ahí. ¿Quieres un consejo o quieres 50 o un consejo millonario? Gancito está dando de esas clases, mi buen charro. Esta es la que define vuelven todo. Vuelven a repetir la formación. Yo creo que se van a volver a compartir la. Es que les está funcionando. Mientras le funcione la formación, no creo que haya por qué cambiarla. Se vuelve a repetir su Wazumarri, su Cramoran, su Mr. Mime, el Scizor y el Snorlax. Todo viene siendo exactamente igual para el equipo de los Veracrustáceos. Así es, nos vamos. ¿Qué tenemos en la parte top de los Veracrustáceos? Tenemos a Sumeril, Mr. Mime, Cramoran, Scizor y Snorlax. Lo que funcionó hace rato. ¡Uy! ¡Viene un Garcho! Mi buen charro, explícame eso. ¿Cómo vamos en la parte? ¡Un ser ahora! ¡Uf! En la parte baja, mi buen charro, ¿cómo vamos? En la parte baja llevamos un Mr. Mime, un Zeraora, un Osmarri, una Wigglytuff y un Garchomp. Apostando todo por el todo el equipo de Yellow Thunder. Esta es la última para coronarse el equipo de Veracrustáceos, campeón del torneo de Insane Umbreon. Y sabes, yo les tengo un regalo. El equipo de los Veracrustáceos o al equipo de Yellow Thunder. El campeón le voy a mandar una invitación para la Liga Índigo y al subcampeón le una invitación para la Copa X-Force, mi buen Chogi, mi buen Charro. Es que por aquí me mandó un mensajito el buen Chogi que si mañana él entra a la Liga Índigo. Le dije, si gustas, no tengo a nadie mañana en el cast. Y tenemos dos del Yellow Thunder, mi buen charro. No, ya, crómalo y ponle casa y Oxxo y todo. No, o sea, que en la parte de arriba se pone la acción. Le tiraron ahí al Scyther. Le tiraron ahí al Scyther, pero... ¿Hasta ahí queda? ¿O se van a deletear ese Sumarri? Ojito, oh, la Wiggly, ¿eh? Bien ahí el equipo de los Veracrustáceos. Tenemos 11 a 7. Y Zeraora, súper interesante, ¿no? En el Givil, Zeraora, alineación, puff. Que usualmente se ve, ¿no? ¿No? Está interesante esto, mi buen charro. La Wiggly ahí no se debió haber metido. Cuando te sacan la Focus como defensivo o soporte, cuando te sacan la Focus es, me voy a meter hasta un cuarto de vida y me salgo porque sé que aunque tengo vida y defensa, me van a deletear. Y más si me meto contra un Azumarri que en uno contra uno es una bestia este Azumarri. Y más con como lo trae Donlux, ¿no? Que está metiendo, se ha venido metiendo bastante daño. Y bien, ahí tenemos a Ghibli en la parte top. Ojito que Scizor va a stackearse, ¿no? Trae 23 que sí se ven bastante, bastante dificilón ahí meter. Ya viene Snorlax a apoyar. Ya le dijo, distráeme a Belzebub y yo meto puntos. No, bien Belzebub, ¿eh? Para el Pokémon que trae, está cuidando muy bien. Ahí están jugando muy bien. Se volvió a meter la Wiggly otra vez ahí por puntuar. Pues puntuas y te quedas sin la experiencia y aparte dejas a tu equipo sin su soporte. Exactamente, y Zeraora trató de robar ahí la parte central, bien Gancito con la cobertura y Donlux, bien ahí el equipo de los Veracrustáceos. Ese está más reñidito, ¿no? Los puntos, ¿no? Bien, Yellow Thunder lleva 10 arriba y ya van a empezar con el azote, ojito, ¿eh? Oh, qué bien atraparon ahí el Snorlax, ¿eh? Qué bien atraparon ahí el Snorlax por parte del Yellow Thunder. Bien, pero bien. Ya no saben de extender, no saben de extender. Zeraora se metió, ya regresó Zeraora. Bien, bien ahí el equipo de Yellow Thunder. Bien cuidado, Bien cuidado ahí esta parte baja. Los Veracrustáceos trató de sorprender, pero Yellow Thunder tuvo excelente cobertura. Ya se va a llevar a Mr. Mime en la parte baja. Y ojito, que puede venir. Puede venir porque son 4 contra 1. Es lo que alcanzo a ver en el mapa, mi buen charro. Todos están arriba del equipo de Yellow Thunder. En la parte de arriba.
Está Garchomp. Garchomp se lo lleva fácil. Sí, se lo llevaron fácil. Vamos a ver si se hacen el objetivo o deciden ir a puntuar. Se lo van a hacer. Se lo van a hacer, se lo van a hacer. Y en la parte de abajo están presionando, pero esos dos no creo que lo vayan a poder. No creo tampoco. Sacar al. Ya el rey ya es para parte del equipo de los Yellow Thunder, ¿eh? Ojito que ya se va. Uy, va a puntuarse ahora y va a entrar ese primer rey. Uy, buenos puntos, los que vienen ahí. Ya le dieron el chance a Belcebú, mete los 30. Uy, vienen más, ¿eh? Bien. Buen over. 116 a 17. Se ve. Huele. A que posiblemente sí hay una cuarta, ¿eh? Pero hay que esperar porque ver a Crustáceos. Por ahí tal vez tenga algo tramado, ¿eh? Ojito. ¿Dónde se están confiando de más? Puede ser. O puede que sí lo tengan planeado. Así es. Vamos a ver que ahí viene el Cerradora. Yo creo que el Cerradora es la clave de esta partida. Sí, es que no te lo esperan, ¿no? Ojo, que se lo llevó el Mr. Mime. Y no, ahí se atoraron bien. Ojo el Garchomp. Qué buena, qué bien le está jugando aquí el Yellow Thunder. Ojito, que aquí el Garchomp sí. Están haciendo factor, es que no te esperabas que te cambiaran así. Lo que mete Garchomp, lo que mete Cerradora cuando en 1-1-1 sí está difícil bajarlos, ¿eh? Más que seas un tanque. Bien ahí. Te llevaron a Jiggly. Qué buen rescate, de Jiggly. Bien. Y terminando al Cramorant y pueden llevarse a ese Scizor. Si se mete ese Garchomp a dar los golpes contra el Azumarill. No, ya se lo va a llevar. Buena escapada y... Uy, qué buen aguante de ese Garchomp de Belcebú, ¿eh? Uf, aguante. Se llevó al Azumarill. Pero con nada escapó. Ya Snorlax le llegó con cuerpo pesado y le dijo, tú no te vas, así como esa... Uy, también se deletearon a ese Jiggly. Bien jugado ahí por el equipo de Yellow Thunder. Y vienen puntos por el equipo de Veracrustáceos. Se va esa base se va, mi buen charro. Ya era hora de que puntuaran el equipo de Veracrustáceos. A ver si se ponen a jugar a lo que están acostumbrados ellos a jugar, a demostrarnos de lo que es capaz el equipo. O si van a seguir jugando a entregarse ahora sí 1 contra 3, 1 contra 4. Yo creo que el equipo de los Veracrustáceos se necesita nada más reagrupar y hacer el juego que ellos saben hacer. Por parte de los Yellow Thunder, a comparación de cómo estuvieron las anteriores partidas, está jugando mucho mejor en estas partidas. Así es, Yellow Thunder está componiendo las cosas, quiere cuarta partida, esta de final no se la quiere dejar fácil al equipo de los Veracrustáceos y no quieren que se vayan limpios, ¿eh? Ojito ahí con Azumarill y Snorlax que están dando buena fight. Snorlax les metió Unite, mi buen. Ojito con el Mr. Mime, ¿eh? Que metió 25. Te acaban de deletear al señorito. Al señorito Gansito. Al señorito. Sí, ese Cerradora ahí que entra, hago daño, me voy. Lo está haciendo muy bien, está cumpliendo muy bien su papel. Más por el daño excesivo que puede causar en 3-4 segundos. Uy, escapó bien Scizor. Viene Garchomp, se lo deleteó. Al final, el buen stun del equipo de los Yellow Thunder con Mr. Mime, rachita de 2 del señorito Gansito que anda en modo invencible, ojito, de que se puede llevar al Garchomp. ¡Qué buen buceo le metió ahí! ¡Se lo van a deletear! ¡Uy, Garchomp, Garchomp sacando la furia dragón, la garra dragón, bien ahí, por Belcebú. Está jugando muy bien Belcebú, charro, Ese Garchomp ya es nivel 12. Qué buena la Wiggly ahí. ¡Qué buena la Wiggly ahí en ese rey aquí! Ese Garchomp, si lo siguen cubriendo, o sea, si llegan a cubrir bien ese Garchomp, esta partida la tiene ganada el Yellow Thunder, ojito, que ya tenemos minuto 3 acerca de la recta final, y qué está haciendo ese Mr. Mime en la parte de abajo. Rey Steel apareció esta vez, Cerradora, Mr. Mime, y también el, ojito, que buena Unite de Mr. Mime del equipo de los Veracrustáceos. Vamos a ver si se da, te lo llevó al Cerradora, se llevó al Cerradora, y ya ahora cambió de dueño, ese Reyesil que ya lo empieza a dar el Snorlax y Azumarill, que se lo pueden llevar. No sé si le va a salir a cuenta a ese Mr. Mime de los Veracrustáceos, porque no sé si se fijó en el reloj, pero le quedan 30 segundos para recuperar su ulti. Así es, le quedan 30. Mientras tanto, Gansito en la parte top se lleva el Rey. Bien ahí por el equipo azul. Vamos a ver cómo vamos en los niveles, charro. Vamos parejos, ¿no? Parece que... Ojito, va un poquito atrás de ese Jiggly, ¿eh? Ya todos son nivel... más arriba que él, pero ya compensó, ya nivel 11. Sí, vamos a ver, los niveles, digamos, un Snorlax nivel 11, un Scizor nivel 12, un
Cremora nivel 12, Mr. Mime nivel 12, Azumarra nivel 12 por parte de los Veracruz Tecos. Ojito, bien, bien ahí ese detalle y empieza la fight. ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están peleando? Ojito, 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 que cada quien está a su lado, ¿eh? Yo creo que aquí el Cerabora va a tratar de ir sí o sí por el señor Gancito. Sí, es que le van a dar focus a él, porque sí la... Se anda jugando muy bien. Mr. Mime en regreso. Ojito, que ya... Caesar ya le fue a dar la vuelta ya al partido, Ya le fue a dar la vuelta al estadio. Ya está buscando. Está en el trampolín. Ojito, Uy, Garchomp, si lo dejan solito, él puede llevarse ese Rayquaza. Vamos a ver qué procede, mi buen charro. Aquí el Azumarri decidió ir a puntuar. ¿Por qué? No tengo idea, pero decidió ir a puntuar. Ya soltaron todas las ultis. Se llevan a ese... A Jiggly. Ya se llevaron a dos del... Dos. Se llevaron a dos. Yo creo que ya se llevan a tres, a cuatro, a cinco del equipo de los Yellow Thunder. Esta partida es bien ganada, bien merecida para los Veracruz Tacios. Así es, bien, bien merecida. Y señorito Gancito, ya a mandar a hacer ese monumento por parte del equipo de los Veracruz Tacios allá en el puerto. En el puerto, en esa bonita playa. Y ya esto ya se cantó, es un GG. Ya no huele, mi charro, ¿a qué huele? Ya no, apesta, ¿verdad? Apesta a GG. Apesta, huele y hiede a GG. Huele a GG. Bien ganado, Veracruztacios. Prometió más. Hubo un solo equipo en el campo. Yellow Thunder tratando de recomponer esto. No se esperaba esta vuelta. Se deletearon a los 5. Y tenemos 4 contra 3. Y esperamos nada más. Estos 20 segundos. Snorlax descansando. Frank, ahí en la parte top. También señorito Gancito descansando. Daniel y el buen Donlux dando últimos puntajes. Vamos a ver esto cómo queda. Marcadores final. El equipo de los Veracruztacios, campeón del aniversario del equipo de los Insane Umbreon. Mi buen charro, esto es GG. Qué bien jugar aquí los... O sea, qué buena teamfight se maneja en el equipo de los Veracruztacios. O sea, no les tembló la mano al momento de decir, yo voy a puntuar, ustedes cuatro se encargan. Tuvieron la confianza, la habilidad, la destreza para poder hacer sus jugadas. Yo creo que la tienen muy bien ganada esta partida y en general este torneo. Así es, tenemos 636 a 136 Yellow Thunder. Lo ganaba por 7 minutos. Casi 7 minutos tuvo esa victoria el equipo de los Veracruzacios en una team fight al último con el Rayquaza. Recompuso las cosas. Tenemos campeón y es Adrinar, Frank, Gancito, Daniel y Donlux por el equipo de los Veracruzacios. Jugador del partido, Daniel con 86 puntos con su Mr. Mime y Belzebub. Me encantó su Garchomp de Belzebub. Estuvo muy bueno, rescatable de toda la partida, mi buen charro. Sí, por parte de los Yellow Thunder. El daño, el que más hizo de daño fue Azumarri con 70k de daño por parte de los Veracruztacios. Otra vez Donlux con más de 107k de daño. Este Donlux se hizo relucir muy bien en todas las partidas. Creo que entre Gancito y Donlux fueron los jugadores del equipo. Pero que Gancito con sus ultis y Donlux con el daño masivo que llegó a meter en las tres partidas. Está difícil ver quién se llevaba ese jugador del equipo. Así es, mi buen. Vamos a revisar las últimas estadísticas. ¿Cuál es el premio del primer lugar? Buenísimas equipos, buena partida. Felicitaciones al equipo. Vamos a primero antes a poner aquí el 3-0. Y yo no me lo esperaba. Yo me esperaba algo más, mi buen charro. 3-1. Un 3-1 o un 3-1 o un 4-2. Un 4-2. Un 3-2. No sé, bien, bien ahí por parte del equipo de los Veracruztacios. Muy buena ahí, ¿cuál es el premio del primer lugar? De tantas cosas que traigo, déjame te lo recuerdo. Si estás por ahí, mi buen Rey Lagarto, me gustaría que entraras al Discord y dieras últimas palabras del aniversario del equipo de los Insane Umbreon. Si Cramoran ultió en las últimas. Pero si el Cramoran ultió en las últimas triunfas. En las últimas tres, no, pero en las primeras partidas y por ahí sí lo hizo, mi buen charro, si es que no estoy mal. Sí, pues Cramoran creo que fue el que se aventó las ultis más, las que yo alcancé a ver, las más precisas, las más que debió de haber dado en ese momento para ganar objetivos y para tirar bases también. Y también ese Azumarri, tío, era demasiado el daño que metía.
Vamos a esperar a que se meta. Robert, a ver si se gusta meter del Rey Lagarto. Sí, estoy esperando a ver si me escuchó ahí en el stream. Que entre, por favor. Para esas últimas palabras, Charro. Mientras tanto, estoy haciendo aquí algo. A ver si me sale bien. Estoy haciendo algo aquí para el equipo de los Veracrustáceos. Va. Voy a ver qué dicen aquí los comentarios que dice la gente. Por favor, Rey Lagarto, si estás ahí, puedes entrar al Discord, déjale mando un mensaje. Dice, jajajaja, muchos ja. dice 4 Unites versus 5, ese premium es un trolín. Sí, es que ahí la confianza que tenía el equipo de los Veracrustáceos de decir, somos 4, yo voy a puntuar y aún así les vamos a poder ganar la partida. A mí en lo general me sorprende mucho hacer, o sea, en equipo es muy raro ver que alguien decide ir a puntuar cuando estás en un 4 contra 5, pero en este caso les salió muy bien, entonces ahí felicitaciones al equipo ganador. Así es, aquí les hice una imagen de campeones, a ver si les gusta, les puse una estrellita ahí todo bonito, campeones, el equipo de Veracrustáceos en su primer torneo relámpago. ¿Qué dijeron aquí? Dijeron una canción. buena, Julián el Insano, muy. No me acuerdo esa canción, pero por ahí me la imagino. La canción Sad Green. Sí, es. Ah, ya sé cuál es. Sí, es esa, ¿no? La de. Ah, no voy a decirlo porque me pueden bajar aquí. Perdón por poner eso, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se bugueó Twitch? ¿Qué pasó? No sé. ¿Se bugueó Twitch? ¿Se bugueó? No, yo lo vi, no todo bien. ¿Qué tal, Jairo? Buenas noches, Charro. ¿Qué tal, mi buen Alex? ¿Qué tal, cómo andas? Muy bien, aquí emocionado, terminando de ver el tercer combate. ¿Qué tú dijiste cuando dijeron vámonos a un BO5? La verdad, a mí me encantó la idea. Fue una buena oportunidad de aprovechar a los dos equipos que teníamos. Y pues muy buenos combates, dignos de una final. Así es, fíjate que ayer en la Copa X4 también hubo final. Y fue entre Diamond Aura Stars y X4 Gaming, no sé si tuviste la oportunidad de verla. Y también hubo un 3-0. Sí, justo. Es lo que te iba a comentar, el resultado fue el mismo 3-0. Sí, bien ahí el equipo de los Veracrustáceos. Y aquí comentaban, claro, mi buen Alex, que ¿cuál era el premio? Coméntales, porque mande mi claro buen que chef. Sí, hermano. Claro. A ver, Charro, mande Charro. Sí, perdón, es que me tengo que... Perdónenme, chicos, es que me tengo que pasar a retirar porque acá en la casa me ocupan tantito, pero fue un honor para mí estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Charro, al contrario, por estar aquí, igual un honor para nosotros. Gracias. Nos vemos. Nos vemos, muchísimas gracias, Charro. Bye, descansa. Así es, mi buen, dice que no se ve el Twitch, que qué pasó. Yo lo veo bien, no sé tú, mi buen Alex, si estás viendo la transmisión. Yo también estoy viendo bien. Estoy viendo la imagen de los Veracrustáceos con la estrellita arriba. Yo sí lo estoy viendo bien. Sí, yo también. Les comentaba que el premio al primer lugar son 1,000 pesos mexicanos. El premio al segundo lugar son 500 pesos. Aparte tenemos por ahí una rifa individual de un Funko Pop de unas patrocinadoras. La página se llama Funkoverse MX. Igual por si gustan echarse un clavado. Y aparte tenemos 200 pesos de consolación para los teams eliminados. Se los vamos a repartir ahí a los teams. A ver. Repite eso último, 200 pesos para cada team eliminado. No, hermano. Esos 200 se van a diluir entre los teams eliminados de premio de consolación. Ah, ok. Va, sí. Ya te entendí. Listísimo. Sí. Ese Cramoran fue un éxito. Es que, ve... Aquí hay cosas que destacar. Vamos a mostrar de nuevo la pantalla, la última partida, que fue la de 636 a 136, valga la redundancia. Tuvimos 500 puntos de diferencia. El daño se lo llevó el buen a Don Lux nuevamente con su Azul Merrill. Lo venía haciendo no desde estas partidas de la final, desde que yo estuve presente en el primer partido contra el Team Esmeralda. Contra ustedes también les metió muy buen daño. Y sabes qué fue lo interesante, que solamente Mr. Mine, Azul Merrill y Cramoran se mantenían en la alineación. Lo demás eran cambios de estrategia, ¿no? Porque podía haber entrado
Hace rato vimos una Salina, un Crustle, ahora vemos a un Snorlax, a un Scizor. Y bien por ahí el equipo de los Veracrustáceos con este último encuentro, bien ganado. Acabo de recalcar que Yellow Thunder también fue digno finalista, que también demostró excelente torneo, buenas aquí. Aquí el detalle es de que... hubo un cambio. Bueno, fue lo que yo también noté. Ya no entró Arceus y entró Belzebub. Sí, no sé si eso haya podido desequilibrar un poco a los Yellow Thunder, porque habían estado jugando muy bien. Pero aún así creo que esta última partida en especial, Belzebub dio un buen rendimiento. Sí, y sabes también cuál fue el detalle, mi buen Alex, que lo vi con el dojo, no estuvo Craxi, entró, ya ves que por ahí comentaron que había jugado con suplentes. Y eso sí afecta, porque si te meten un suplente y la química y toda esta motivación que tenían, a veces no pega tanto en lo anímico para los demás jugadores, ¿no? Y tal vez aquí pasó lo mismo con Yellow Thunder. No quito el mérito al buen Belzebub, que lo hizo muy bien, que aquí se llevó que casi se lleva el daño, pero las jugadas estuvieron muy buenas. Se llevó jugador del partido, pero tal vez pudo desequilibrar ahí, como dices, mi buen Alex. Sí, incluso a nosotros también nos ha pasado que aunque falte uno, y aunque sepas que es suplente y también lo conozcas muy bien, la química y la sinergia de los cinco ya titulares, ya es difícil de igualar, aunque sea un suplente y sea muy 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 buen jugador y lo que tú quieras. Ya en el momento y ahorita que era precisamente una final, creo que sí fue un factor clave ahí. Aquí dicen que con Arceus ganaban Easy, desconozco el motivo porque ya no estuvo Arceus, jugó en la semifinal, pero en la final ya no se vio. Tenemos 3-0 el equipo de los Veracruzáceos ante Yellow Thunder. Muy muy buena final, el premio también, yo les voy a dar un boleto a la Liga Índigo, a los Veracrustáceos, si lo aceptan, pues jugarían el día viernes contra la Cuarta Transformación, y a Yellow Thunder un boleto a la Copa X-Force, que también se va a transmitir. Más estoy ahorita les voy a hacer el acercamiento otra vez, para empezar con el sorteo de la Copa X-Force, mi buen Alex, Sobre el Funko, ¿cómo lo van a sortear? ¿También se va aquí quieres que lo hagamos o va a ser muy aparte esto? Pues igual si se puede hacer aquí, si nos quieres hacer el favor, también nos gustaría. Ahorita lo que nos falta hacer es recopilar los datos de los jugadores y jugadoras, especialmente de México. Aquí sí se aclaró que no manejan envíos internacionales, por eso sí fue una disculpa de antemano y desde un principio, pero si es entrega en Ciudad de México, me comentaron que es gratis, y si es con envío ya correría por cuenta del ganador, pero el Funko Pop es totalmente gratuito. Vámonos. Y es de Pokémon, por lo que me comentaron, es una figura especialmente de Pokémon, de ninguna otra anime o algo así, es específico de Pokémon. Ah, genial, ¿qué Pokémon se puede saber? Ese sí todavía yo ni siquiera no sé el dato, bro. Solo sé que es de la franquicia. Ese, pero el dato no lo tengo. ¿Sabes qué? Estaría genial que fuera un Umbreon, pero no recuerdo si hay Funko de Umbreon. Sí he visto por ahí uno, no sé. Estaría muy genial ese estaría. ¿Mande? Yo no he visto. O sea, he visto a los tres, digamos, iniciales, que es Vaporeon, Jolteon y Flareon. He visto a Sylveon y a Leafeon, pero nada más. Sí, tío, yo por ahí creo vi uno, no sé, o tal vez fue otra tipo de figura, pero estaría muy genial, Estaría si, si quieres, puedes hacer esto, metemos los nombres de los teams que participaron y el equipo que salga, ya después recopilas tú en alguna otra transmisión, si gustas, los nombres de los que jugaron y para que ya hagas el sorteo aparte, no sé, podría ser. ¿Cómo? Es que como hubo algunos cambios, estaría mejor que fuera general de todos los que llegaron a participar en el torneo para que no haya como que, este equipo tenía más o tenía menos o se vea como diferencia. Ah, perfecto, mi buen Alex. Sí, entonces, por favor. ¿Cómo lo hacemos entonces? Dime tú. Si quieres, nos aguantamos tantito en lo que recopilo los datos con los equipos. Okay. Y también para avisarles sobre el premio de consolación ahorita que terminemos la transmisión y también ponerme en contacto con los ganadores del primer y segundo lugar para hacerles la entrega igual si se puede de una vez. Vale. ¿Me harías un favor a preguntarles al equipo de Veracruzáceos si aceptan el pase a la Liga Índigo? En caso de que no acepten, se le daría al equipo de Yellow Thunder.
Claro que sí, hermano. Sí, sí, gusta, sí. Igual en lo que ya vas anotando los... Bueno, los del otro sorteo. Dime para... Ajá. Ahorita no, no va a haber sorteo por parte de X-Force. Ah, ok. Sí, va a haber el de la Copa X-Force. Uh-huh. Sí, sí, bueno. Y mientras yo me muteo tantito y voy con Veracrustáceos. Así es. Campeón indiscutible el equipo de Veracrustáceos. 3-0. Contundente marcador ante el equipo de Yellow Thunder. Pues nos vamos... ahorita mientras por ahí el buen Alex hace ahí el papeleo, empieza a firmar el trofeo y pues cosas que hacen los organizadores. Vamos al sorteo de la Copa X-Force para ver cómo quedan estos encuentros, que es la tercera edición, y vámonos, aquí donde está la pantalla de, a ver. Se va a cargar, se están cargando los nombres. Listo, ahí tenemos en pantalla el sorteito que se va a hacer de cómo quedan los encuentros. Nada más quisiera saber si el equipo de Veracrustáceos acepta la felicidades al campeón, muchas felicidades. A los Veracrustáceos. Para el sorteo, se va a hacer. Ya tenemos aquí los teams. Faltan algunos por aceptar. Se les va a poner el nombre del número en el que fueron registrados. Fueron invitaciones especiales como al equipo de Hellfire Warriors, al equipo de las Valkyrias, al equipo de Oxxo Gaming, al equipo de 7-Eleven, al área 51. Y por cierto, tenemos al campeón que ayer fue el equipo de X-Force Gaming. Vamos a ver el sorteo, qué tal como queda. Mientras tanto, Alex me confirma algunas cositas para el stream, para este sorteo. Y empezamos con los dos teams de Tut. ¿Aceptamos? Va, muchísimas gracias, mi buen Adrinar. Ya les comento, ya me contacto con uno de ustedes, de los que esté ahí de encargado del team. Ya le hago saber la información necesaria. Y mientras tanto, espero al Yellow Thunder. Si acepta la invitación a la Copa X-Force. Empezamos con los participantes. El equipo de Tut. Question Mark. Luego sigue Tut. Tut Mark. Tenemos al equipo de Doas. Tenemos al equipo de Scarlet Aura Stars. Nombre por definir de este team. Por definir del Diamond Aura Stars. En sexto tenemos a los Noises Booms. En séptimo tenemos a un equipo que ha venido, ya fue campeón de la Copa X-Force, al equipo Eon. En el octavo tenemos al Team Galaxy. Noveno tenemos a Ginyulita y EA Sports. En el décimo lugar registrado tenemos al equipo festejado de este día, que fue el equipo de Insane Umbreon, pero en su versión Shiny. Y tenemos a otro Insane, pero viene en otra versión, que es Insane Jolteon. Son 32 teams para esta copa, ojito, aquí me equivoqué, es Insane Jolteon. En el lugar 12 tenemos al Team Plasma. Olis, ¿qué onda el premio pio? Mejor emote. ¿Qué onda? En el lugar 13 tenemos al Team Aqua. Ojito, que Villanos Pokémon aquí está presente con sus teams. En el lugar 14 tenemos a Mortal Hit Centroamérica. Mortal Hit Secret y Mortal Hit México. Son los tres equipos que también van a estar participando en la Copa X-Force por parte de Mortal Kombat. Tenemos al Team Magma, otro equipo que representa a Villanos Pokémon. Esta alianza que tienen. A Tao. Él fue buscado para la Copa X-Force segunda edición. No lo pudimos contactar, pero ahora sí está presente. Ojito, en el lugar 19. Un invitado especial. Hellfire Warriors con el buen Ewok. Si estás viendo esto, saludos, mi buen Ewok. Hellfire Warriors, lugar 20, tenemos al Team Omega, el equipo que representa al canal de X-Force.
Lugar 21, tenemos al Team Skull. Lugar 22. Aquí tenemos invitación para el equipo de las Valquirias. Pokémon totalmente femenino. Lugar 23. Tenemos a los nuevos Noises Boom Sudamérica, que se llaman Noises Boom Force. Vámonos por el lugar 24. Tenemos a los buen equipo de Alma Mater Club, AMK. Evolution. Un equipo chileno, ojito, Evolution. Team Freeze, en su versión Freeze. 26. Se me movieron aquí, ojito. 26, tenemos a un equipo que nombre por definir por parte del equipo de Chinelos. Del equipo de Chinelo y Club. Lugar 27, ya nos acercamos al último. Lugar 27, tenemos al invitado del segundo lugar, a los Yellow Thunder. Quisiera saber si ellos van a entrar. ¿Qué onda, bro? Buenas noches. Justo es lo que te iba a comentar, pero no quería interrumpir. Ahorita me confirma el Yellow Thunder. Por lo pronto, Veracrustacios totalmente aceptó la invitación. De hecho, aquí está en el stream el Premium Pro. ¿Qué onda, Premium? ¿Qué tal andas? Ay, por si quiere comentar algo, pero me confirmó por WhatsApp que sí, sí acepta, bro. Va, perfectísimo, mi buen Premium. Para la Liga Índigo, ya me pongo en contacto con el encargado de Veracrustáceos. Y me quedé en el lugar 27, que es para Yellow Thunder. En caso de que no acepte, pues se buscaría un team. Porque el Sigrox Panther está y Doyo también está para la Copa X-Force. Por eso es que buscaríamos a otro team. Pero ya eso lo indicaríamos ahorita, ¿no? Lugar 27 del torneo de Insane Umbreon. Un equipo. Tenemos en el lugar 28 a Doyo Jake Sports, que es invitado especial también por su aniversario, mi buen Alex. 7-Eleven es por confirmar, así que voy a poner nada más sus iniciales, que es por confirmar. Tenemos en el lugar treinta, tenemos al equipo de Oxxo Gaming. Que puede estar Oxxo Gaming, ya confirmó. Área 51. Y en el lugar 32, más y menos, el campeón de la actual Copa X-Force y X-Force Gaming, mi buen Alex. ¿Qué opinas de todos estos teams que ahora estuvieron en espera por parte de X-Force en los torneos? Y ahora vienen teams nuevos, mi buen Alex. En lo personal me gusta como esa unión de teams ya viejos conocidos y los nuevos. Siempre es bueno darle oportunidad. Incluso en nuestro torneo le dimos oportunidad a equipos que debutaban. Y me gusta encontrarme ahí con viejos equipos conocidos. Me preguntan si está Lavadora. Mira, no está Lavadora. He tenido buenas referencias por la Liga Mexicana Unite. Hubo muchos que por registro pues no nos tuvieron, ¿no? Se les dio chance. Para la siguiente copa o para la batalla de la frontera, que es en enero, también se van a buscar nuevos teams, ojito, porque son torneos clasificatorios para la Liga Índigo. Pues ya están todos los 32. Listo, bro, una disculpita, me acaba de confirmar Yellow Thunder que sí, una disculpita, pero dicen que sí. Ellos sí juegan, entonces número 30 y 27, Yellow Thunder, ojito, Así es, bro. Yellow Thunder, ya está. El equipo de los Veracruzacios para la Liga Índigo y para la Copa X-Force, el equipo Yellow Thunder. Buen torneo que se aproxima para la Copa X-Force. Y pues vamos a publicar los sorteos y vamos a ver los partidos, mi buen Alex. Es uno contra uno, Copa X-Force. Mostrar ahora, vamos a publicarlo y vamos a ver qué nos manda el destino y Randorium. Ojito, 7-Eleven, que está por confirmar, va contra el equipo de Doas. Y X-Force Gaming contra las Valquirias. Área 51 contra Insane Jolteon. Ginyulita y Jake Sports contra el Team Skull. Mortal Hit Centroamérica va contra Hellfire Warriors. Oxxo Gaming contra los Noises Booms.
Nombre por definir por el equipo de Chinelo y Club contra el Tic Magma. Scarlet Aura Stars contra otro equipo por definir del Diamond Aura Stars. Team Galaxy, Team Agua. Mortal Hit México contra Tut FM. Team Plasma contra Mortal Hit Secret. Evolution Team Freeze contra Noises Boom Force. AMK contra Insane Umbreon Shiny. Ojito, ese es el tuyo, mi buen Alex, contra el equipo de AMK, algunos ex integrantes de Dracarys Unite. Tut Question Mark contra Yellow Thunder, ojito, Este partido se dio en su aniversario. Question Mark contra Yellow Thunder, ¿sí fue ese o fue el de Fruit Mark? Según yo fueron los Fruit Bro los que perdieron en primera ronda. Con Yellow Thunder. Ojito, está bueno ese partido, Tau Zafiro contra el Dojo y Exports y el Team Omega contra Eon. Ojito, buenos partidos. Mi buen Alex, ¿cuál es el que más te llama la atención? Todos, pero hubo un detallito ahí, no sé si escuché bien. Se enfrentan las dos escuadras de Team Aura Star, la nueva y Doas. No. Doas va contra el 7-Eleven. Bueno, si confirma 7-Eleven, que estaría padrísimo. Ah, sí, Scarlet Aura Stars contra el nombre por definir de Diamond Aura Stars. Es cierto. Sí, cierto. Es la que me como que resaltó más mi atención, precisamente porque va a debutar contra su equipo hermano. Uy, no, esas son las que duelen, mi estimado Alex. Uy, no. Sí, sí, cierto. Alex, qué buen oído tienes. Y ese apunta para buen partido, Vamos a ver qué equipos, el equipo de Diamond Aura Stars se va a poner a prueba. Alex, ¿algo más a agregar a todo esto? Pues personalmente y por parte de Insane Umbreon, agradecerte a ti, bro, por streamear uno más de nuestros torneos. A tus seguidores también por ponerle aquí fuego a los comentarios. A los equipos que se unieron y que confiaron en nosotros por parte de un... Por primera vez ser anfitriones, administrar y organizar un torneo, por confiar en nosotros, por tener buen comportamiento. Tú que estabas en el grupo de WhatsApp, viste que todo fluyó bastante bien. Hubo fair play, los equipos siempre comentaban después de perder, no hubo ninguno que mostrara molestia ni nada. Agradecer también eso y pues nada, bro. Ojalá que, como tú comentas, no sea solo este primer aniversario, que vengan más. Y también pendientes para el aniversario de X-Force. Así es, eso es en febrero. Yo empecé a transmitir como por abril, no recuerdo, como un mes después o un mes y medio después. Pero las Valkyrias con Raven dicen: nosotros queríamos jugar, no a venir a que nos humillaran. Les tocó el campeón de la Copa X-Force y X-Force Gaming. Ojito, que también ese partido es de atención porque juega el campeón contra un equipo nuevo, que son las Valkyrias, mi estimado Alex. Ojito, Sí, también me llama la atención también ver, según yo, debutar a ese equipo. Conocemos bien de parte de Insane Umbreon a Cecilia Raven Rivera. Y pues, bienvenida a ese nuevo equipo al competitivo. Así es, ojito, que ya se van a ajustar fechas. En nuestras redes sociales van a ver también. Hoy se publica ahorita acabando esta transmisión, se publica la primera ronda de la Liga Índigo, dando también referencia al equipo de Veracrustáceos que va a jugar con la cuarta transformación el día viernes. Y ya pronto se le pasará su calendario respectivo a Veracrustáceos. Ya hablo con ellos, también hablo con Yellow Thunder, para que sepan de qué es lo que trata, ¿no? Muchísimas gracias, Alex, a ti y a toda tu comunidad. Felicidades por este año y por este excelente torneo que nos regalaron y que me brindaron a mí la oportunidad de castear. Estuvo de invitado Chogi, Doji, el buen charro. Yo no me lo esperaba, ellos me dijeron: ¿sabes qué queremos castear? Pues adelante. Y pues nada, que sigan a Insane Jolteon y a Insane Umbreon Shiny en la Copa X-Force, mi buen Alex. ¿Van a estar en la Copa del Team Esmeralda ustedes? Así es, bro. Por lo pronto solo pudimos registrar un equipo en la Copa Gélida. Pero vamos a ver debutar a los Insane Jolteon porque traen buen material por ahí para mostrar. Ojito, sí, por ahí tengo entendido que es el de Exodia, ¿no? O el de Raftel. El de Raftel, así es, son los Insane Jolteon, el team de Raftel, y viene fuerte también. Vale. Se quedaron con ganas de debutar en este torneo, pero vienen fuertes. Ojito ahí. Y pues vamos a recordar contra quién va el equipo
de Insane Jolteon, rapidísimo. Ustedes van contra AMK. AMK, así es. Y Insane Jolteon. El área 51. El área 51, ojito que yo estuve así buscando al área 51 desde hace dos torneos y no lo encontraba, hasta apenas me dijeron su nombre, el contacto y el área 51, por ahí tengo buenas referencias. Vamos a ver qué dice Insane Jolteon, porque va a ser su debut también. Nos vamos, mi buen Alex, muchísimas gracias. ¿Alguien que le quieras dar el raid? Ahora sí no estoy en Twitch, bro, pero ahora sí lo dejo en tus manos, hermano, porque estoy aquí en el Discord. Perfectísimo. Vámonos con mi estimada Charman Bet de los Quaxi Pros, que también va a estar en la Liga Indigo de los Quaxi. Pues nos vamos, muchísimas gracias, Alex, felicidades nuevamente y que venga otro año más. Muchas gracias, mi bro, igualmente, y pues buenas noches a todos. Nos vemos, bye. Bye.